ganar dinero, se puede ganar hasta vendiendo esto, el colchón este. Pues empecé con 20 euros que me dio mi madre, de los cuales me timaron 14 y tenía 6. A día de hoy, ¿cuánto mueves? Cerca de 60.000. Enviamos a la gente directamente a la aplicación y compraban. Y coge el programador y me sueltan. Tú, acabo de subir en 5 minutos 7.000 pavos. Porque la gente quiere que le vaya bien a la primera, pero es que es mejor a veces que te caigas 3-4 veces y luego ya que te vaya bien. Claro. ¿Cómo llegué yo a la idea? Pues sí, copiándole. A mí me han criticado con 16, pero que luego le veías y dices, hijo, tienes 40 años. Hay una estrategia que nadie conoce y esta es... Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy tengo por aquí a Anas Andalusi. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, tío? Muchas gracias por invitarme. El placer es mío. ¿Te gusta el spot que he elegido para tenerte? Guapísimo. Es que aquí no se ve, pero aquí hay una pedazo de piscina, no natural, pero lo parece. Muy chulo. Estamos en Andorra ahora mismo. En un hotel de 5 estrellas, está guapísimo, la verdad. Bueno, primero que me gustaría explicarle a la gente, que me lo ha apuntado, que creo que es top de un poco cómo estamos en contacto tú y yo. Y es, yo al final creo vídeos en YouTube, escriben marcas, afiliados, tal cual, y toda esa parte me lo gestiona mi hermano. Y al final, pues mi canal son 1.800.000 y es un canal que es, entre comillas, caro, porque al final es un nicho que se paga bien. Y me acuerdo que me escribe mi hermano y me dice, oye, que tenemos una empresa que nos quiere pagar una promoción, que la promoción en el canal de un minuto son 5 cifras por esa promoción. Y me dice, pero quiere pagar un chico que tiene 18 años. Y digo, qué locura. Y ahí ya como que me empezó a explicar lo que tú hacías, que realmente no te querías promocionar a ti, sino una empresa tuya. Empezamos a hablar, tal, al final hicimos la promoción. Para mí fue una locura porque era como, lo vamos a hacer, pero quiero que le vaya bien a este chico. Y para mí fue todo porque fue bien, porque luego hiciste otra. Así que, bueno, fue una forma curiosa de conocernos. Y para quien no te conozca, ¿quién es Anas Andalusi? Bueno, mi nombre es Anas Andalusi, tengo 18 años. Actualmente tengo una empresa de inteligencia artificial que se llama Escríbelo.ai, que crea textos optimizados para el SEO, básicamente artículos, para posicionar tu página web en Google, que básicamente fue lo que empecé a hacer con 13 años, fue montar páginas web y ganaba dinero con ellas. La primera web que monté fue una de Minecraft, que era porque estaba viciado a ese videojuego. Pero cuando haces una página web, ¿qué es? ¿Una web de noticias? ¿Un foro? No, era un blog. El típico blog de, sobre todo de descárgate este pack de texturas, tal. ¿Y qué hacía? Yo tenía un canal de YouTube y subía un montón de vídeos y de esos vídeos los enviaba a la página web. Entonces el tráfico lo pillaba de YouTube. No sabía lo que era el SEO en ese momento. Vale. Y esto lo empiezas a hacer con 13 años. Con 13 años. ¿Y ahora tienes? 18. 18. Entonces con 13 empiezas a subir como vídeos a YouTube. Esos vídeos los pasas a un blog que has creado y todo de la temática Minecraft y tal, que esto entiendo que lo haces un poco porque te gusta. ¿Y en qué punto monetizas eso? ¿O te das cuenta que se puede ganar dinero con eso? Pues tío, lo primero que hice fue meter un típico acortador en las típicas descargas. Metí Adfly y ganaba dinero con eso. Entonces, eso era horrible, cuando dabas en un vídeo para descargar algo y te salía un anuncio u otro. Típico, luego había gente que igual ponía 2 seguidos. Yo, qué cabrones. Yo también tuve una época en la que hacía eso. Y, ¿cómo se llama? Lo típico, ganas algo de dinero, tal, el primer mes se queda. Esto, para quien no sepa lo que es, básicamente es... al hacer clic en un enlace te lleva primero como una página con publicidad, tienes que esperar 5 segundos creo que es, sí, y luego ya te lleva y tú ganas dinero por esos anuncios que ha visto la gente. Eso es, el primer mes creo que gané $20, entonces fue increíble porque yo empecé con 20 euros que me dio mi madre, de los cuales me timaron 14, porque fui suficientemente inocente para decir, venga, me ahorro los 6 pavos y lo compro en una web pirata. Lo compré en una web pirata, adiós el dinero, o sea, tenía la cuenta durante 2-3 días y al día siguiente se cambió la contraseña. Fui muy tonto y dije, no puede ser, tío, qué putada. Y tenía 6 pavos que me daba para un dominio, pero creo que ni empecé con un dominio gratis. O sea, no empecé ni con un dominio de .com que vale 6 euros al año, así. Empecé con uno gratis este, el típico .tk, .ml. Que son gratis estos dominios. Son gratis. Son una mierda porque realmente son gratis. Pero como son gratis, la plataforma te los puede quitar cuando quiera, ¿sabes? Vale. Entonces... Sí, pero básicamente lo tuyo fue que viste con lo de Minecraft, que lo hiciste, entiendo un poco, pues porque te gustaba, viste mundo en tema del SEO, posicionamiento, tráfico, como que palpaste todo eso y luego ya dijiste, pues voy a
reinvertir lo poco que he ganado en intentar montar algo más de SEO y monetizar esas páginas. 100%. Siempre reinvertía todo. Incluso como las primeras webs fueron en Wix, en Weebly, mierdas de estas. Pero tu objetivo con estas webs, ¿qué era? ¿Ya era ganar dinero? No, con la de Minecraft no. No, con la de Minecraft no, pero después. Después sí, porque haces una web de un trámite de un gobierno que no te interesa nada y no es porque te gusta. O sea, sí. Pero también como que pienso un chaval de 13 años jugando al Minecraft, que habrán millones por todo el mundo, que haga un blog o un canal que diga, bueno, pues igual el Minecraft me gusta, pero prefiero montar negocios o ganar dinero. Pues, sí. ¿Sabes? Al final te tiene que llamar la atención para hacer el cambio, no cualquiera lo haría. Y justo ahí cogí y la primera gran inversión que hice, bueno, primero, ganaba dinero residual, 200 pavos así de vez en cuando, tal, no sé qué. Y me limitaban cuentas de PayPal, que tenía nombre de Joselito Domínguez, no sé qué. Porque, claro, cuando ingresas más de 2.500 euros, te limitan la cuenta sí o sí. Entonces te la limitan y te piden factura del gas, factura de la luz, para verificar que eres tú. ¿Qué pasa? Que cuando vean que tienes 13 años, no hay ni factura de gas, de luz, ni de nada, no se puede. Entonces, ¿y se quedaban el dinero? Se quedaban el dinero ahí congelado, tío. Seguro que sigue ahí. Seguro que si meto el correo y la contraseña, hostia, debería comprobar cuánto dinero queda. Sí. Porque entonces lo que hacías era generar menos de 2.500 y retirarlo. Claro, que realmente no sabía cuándo generaba tal. Yeah. Generaba un par de cientos al mes, pero realmente no perseguía el dinero. Sobre todo al principio, es que todo empezó porque había un colega mío, o sea, ahora es colega mío, pero me metí en un directo de un chaval que jugaba Minecraft y tenía un pack de texturas. Y entonces estaba ahí para descargarlo. Me hice colega del chaval que tenía 3.000 suscriptores o algo así. Y ahí empezamos la web de Minecraft juntos y luego él se montó la suya y yo la mía. Y lo típico, que había un chaval que era un socio, que se quería quedar un porcentaje por mantener la web, que era una gilipollez, pero claro, como eres tonto y no tienes ni idea, te quieren quitar el 50%. Por lo que vale un hosting, ¿no? Sí, por lo que vale un hosting. Y eso un poco, o sea, me vacilaban un poco, luego. Pero es que de esas pequeñas hostias vas aprendiendo. Y luego también, por otro lado, lo que aprendí con la web de Minecraft era no tienes que depender de nadie, ¿sabes? Tú tienes que montar tu negocio, todo, pero a ver, siempre vas a depender de alguien, pero lo mínimo posible. Claro. Y, o sea, entiendo que también continuaste con la web de Minecraft mientras que creabas otras. Sí, la tenía ahí mantenida, tal. Incluso cuando empecé a hacer SEO, lo hice primero en la web de Minecraft. Se iba posicionando porque ya tenía autoridad. Muchos youtubers hablaban de la web de Minecraft y demás. Hablan de tu propia web. Claro. Orgánicamente. Es que hay una estrategia que nadie conoce. Y esta es muy buena, porque yo, ¿qué hacía con la web de Minecraft? Esta estrategia es growth hacking puro y duro que se me ocurrió. Habían acortadores con anuncios, pero en vez de tener que esperar 5 segundos, no eran acortadores de estos de ganar dinero, sino simplemente herramientas y ya está. Pues el típico suscríbete para desbloquear el enlace. Pues la gente se tenía que suscribir a tu canal de YouTube y podían descargarse el pack de texturas o lo que fuese. Vale, vale, vale. Era como que te daba el enlace si hacías algo antes, ¿no? Claro. Entonces, si se suscribían a tu canal. Vale. Entonces, como yo ganaba muchos suscriptores con eso, luego los que patrocinaban la web, yo les creaba un enlace especial a ellos con un sub to unlock. Y como veían que a lo mejor uno se le pegaba un vídeo y subía 30.000 suscriptores y todos realmente en el sector eran chavales que lo único que querían ser como Willy Rex, Vegeta y fama y tal, hacían tutoriales así que pillaban visitas. Para tener suscriptores, ¿no? Claro, y encima en tendencias, en plan, cuando a lo mejor Vegeta o Willy Rex sacaban una nueva serie con un pack de texturas nuevo. Hacían un vídeo de descarga del pack de texturas de Willy Rex. Claro, y abajo tenían el sub to unlock de mi web que yo les creaba personalizado. Vale, vale, qué locura. Y para quien no sepa, ¿cómo se monetiza una web? Sea de Minecraft o sea una web en general. Un blog. Una web en general se puede monetizar de mil maneras distintas porque al fin y al cabo es tener una audiencia y la tienes concentrada en un sitio. ¿Yo cómo lo hacía? Lo hacía con publicidad de Google AdSense, luego más posteriormente cuando le dije a mi madre, oye... Que esto de Google AdSense, ¿podría explicarlo un poco?
Porque es súper interesante y sí. Es que hay gente que igual dice Google AdSense, ¿qué es? Google AdSense es una plataforma de Google donde tú pones anuncios en tu página web. Seguro que el que esté escuchando este lo ha salido alguna vez. Típico banner o un espacio publicitario. Es la publicidad que sale en las webs. Sí, también en YouTube, pero eso es otro sistema monetario distinto. Entonces, un sistema de monetización distinto. ¿Qué pasa con Google AdSense? Que es súper cómodo porque tú lo instalas el código en tu web, que tardas nada, 2 minutos, y luego esta gente se encarga de conseguir advertisers, que son básicamente marcas y empresas. Eso es. Y tú ganas dinero y ellos se quedan una comisión por toda la gestión. Y... No, es brutal porque tú pones el código, o sea, lo conectas con tu web, te salen en tu web los anuncios por todo. Y ya hay anuncios activos. Y esa gente no es que haya dicho, quiero aparecer en la web de Minecraft de Anas. Sino, pues, que hacen anuncios en Google. Dicen, quiero que aparezcan a chicos y chicas de 13 a 18 con tal no sé qué. Y aparece en tu web. Google se queda una parte y tú otra. Eso es. Entonces, luego se puede monetizar también con afiliación, que yo realmente no lo hacía. O muy poco logré hacer una web de patinetas eléctricas, tal, típico web de nicho, así. Afiliados de Amazon. Sí, pero no me terminó de convencer, así que siempre me fui por la rama de monetizar con Google AdSense. Crear información útil, sobre todo lo bueno es cuando pinchan en tu web, hay varios tipos de web, las de capa cero, que básicamente, o sea, cuando alguien busca algo en Google y ya, por ejemplo, edad de Messi, y ya te sale la edad, no tienes que entrar en ninguna web, esas se llaman de capa cero. Luego están las que esas no se posicionan muy alto, pero la gente no hace clic, ¿no? Claro, es que no tiene. Nadie entra en la web porque ya Google te responde. Ya. Yeah. Entonces es una putada para los SEOs porque luego no pueden captar ese tráfico. Luego está las web de capa 1, que son las informacionales, donde tú coges y simplemente te metes una web, por ejemplo, de recetas y ves la información y ya está. No tienes la necesidad de pinchar en ninguna web. Claro. Y luego están las web de capa 2, que son las típicas que tienen una descarga, un trámite o algo, y te mandan que tienen botones y tú tienes que pinchar en la web. ¿Qué pasa? Que esas son más probables que termines pinchando en un anuncio si tú pones un botón y debajo el anuncio y tal. Entonces, cuanto más interactúe el usuario con tu anuncio, termine comprando, pinchando en el anuncio. No, o... Más rentables. Sí. Y menos posiciona también, ¿no? Entiendo. No te creas, ¿eh? Si resuelve la intención de búsqueda y no es intrusivo... Claro. No molesta al usuario, también depende de la competencia y demás. Sí. Tira guay. Y luego tú has hablado de SEO, que es el SEO explicado fácil. Sí, es básicamente optimizar una página web con distintos, ya sea dentro del código, dentro de la estrategia y demás, optimizar tu página web para que se posicione en Google. Porque al fin y al cabo, aunque tú te creas que tú eres el único que hace una búsqueda en Google, esa misma búsqueda se repite decenas de miles de veces al mes en Google. Entonces tú captas tráfico de manera orgánica sin tener que pagar por él y luego lo puedes monetizar. Entonces claro. Esto es súper cómodo porque tú posicionas una web, la vas manteniendo y demás, pero la vas monetizando. Entonces, ¿qué hace la gente? Se monta flotas de 20, 30 webs que a lo mejor cada una le da 200, 500 euros al mes. Y viven de eso. Y tu objetivo era ese. Claro. Era decir, lo he hecho con una web, voy a hacerlo con otra, con otra, con otra, con otra. Eso es. Escribo artículos, contenido, la voy posicionando, la gente entra, miran anuncios, gano dinero y en vez de tener una locura, pues tengo, lo que tú decías, 200 y todas me dan un poquito y ya me permite vivir de ello. Eso es. ¿Tú cuántas llegaste a tener? Yo llegué a montar, mira, cuando pasé de la web de Minecraft a montar solo nichos, porque fue cuando descubrí el SEO. Dije, hostia, qué cómodo, ya no tengo que hacer un puto vídeo al día, porque un vídeo al día es un curro, vale que sí, que jugaba 10 horas al día al Minecraft, pero recuerdo que monté... O sea, llegaste a ser influencer de Minecraft, ¿no? Influencer de Minecraft, no enseñaba la cara, pero vale, bueno, vale. Creo que no, nunca la enseñé. Si quieres luego te pongo un clip para que la gente vea un vídeo mío ahí jugando. Gente, espero que os haya gustado, espero que dejéis todos un buen like, y ahora sí que sí, chao, chao. Eran... Creo que 40, 50 webs, de las cuales funcionaron a lo mejor... a ver, esto era progresivamente, ¿no? Cuando monté 20, 25, funcionaron 4, ¿no? Y luego vas detectando los patrones de, vale, ¿por qué estas van funcionando? Entonces, el porcentaje de que funcione aumenta porque tú ya vas viendo patrones. Ya vas diciendo, vale, voy a dejar de hacer webs de cuántos años tiene tal famoso porque no tiene ningún tipo de sentido. Claro. No, bueno, es que eso es como todo, al final prueba y error y vas viendo. ¿Y cuánto invertías tú en montar cada una de estas webs?
Claro, pues muy poco, porque muy poco, solo ¿no? pagas el dominio, que son 6-7 euros al año, y luego un hosting donde puedes meter varias webs, que para el que no sepa qué es un hosting, es donde puedes alojar un servidor, donde tú puedes alojar tu página web, los archivos y todo. Esto vale 10-15 euros al mes. A lo mejor con 20-30 ya tienes varias webs ahí dentro metidas. Y cuando una te va a dar dinero... O sea, que con 20-30 puedes tener 5 webs dentro. Sí. 5 sí, webs sí. Y luego el dominio, que es un pago anual que no es mucho dinero. Sí. Vale. Y luego a medida que van pillando tráfico, pues a lo mejor la separas y la mimas un poco más la web para cuidarla. Claro, para que haga más rápido todo y tal. ¿Y tú cómo aprendiste todo esto? Todo esto de forma autodidacta, hablando con gente y sobre todo en YouTube y foros. Y en muchas comunidades de Telegram aprendía cosillas. Porque a día de hoy tenemos creadores de contenido tipo Romo Alfons, diría que es el más grande, que hay un montonazo más. Pero ¿tú cómo ves aprender SEO con mirando youtubers o esto? Pues tío, el SEO, ¿qué pasa? Que se puede complicar todo lo que tú quieras. Pero el 80% del SEO es... básico, es paciencia, es resolver bien la intención de búsqueda. Entonces sí, que como el SEO se puede complicar mucho, hay un montón de masters de 3.000 pavos, esto, lo otro, tal. Pero es que es como todo es todo lo complicado que quieras, ¿no? Claro, pero es que el SEO también se puede complicar muchísimo. Entonces yo me metí tanto en complejidades, pero luego realmente la base es lo más importante. Si cumples esa base, se va a tirar guay. Es el 80%, ¿no? 100%. El 80% del SEO es muy básico, te lo vas a encontrar en YouTube y con eso vas chutando. ¿Y entonces tú crees que alguien que quiera aprender SEO mirando vídeos, por ejemplo, de Romo Alfons, puede aprender o tener las bases o crear alguna web como la que tú tenías y estar ganando, pues, no te digo una locura, $200 al mes extras? Sí, yo creo que sí. A ver, ahora, ¿qué pasa? Que se están poniendo mucho de moda las webs únicamente de afiliación. TSA, de producto. ¿Sería? Sí, un ¿no? TSA, que es lo que acuñó Romo Alfons, claro. Turbo SEO Affiliate. Claro, pero que eso es una web nicho, ¿no? Que es lo que tú hacías con los patinetes. Sí, pero a mí no me tiró tan bien y ahora no creo... O sea, los TSAs ahora mismo yo creo que están un poco muertos. Ya. Se sigue enseñando... Pero yo creo porque es, es como muy bonito, ¿no? Sí, es muy bonito, ¿no? Pero es que al final el SEO, porque yo entiendo, funciona si le estás dando al usuario algo interesante y eso no es interesante, ¿no? Claro, porque tú qué haces, coges y pones reviews de productos y todos son la polla, sobre todo el más caro es la polla, ¿por qué? Porque claro, el afiliado se lleva más comisión. ¿Y qué pasa con Amazon Afiliados y por qué? A ver, voy a ser un poco hater, pero conozco gente que gana pasta con Amazon Afiliados. El problema de Amazon Afiliados es que depende de Amazon y poco a poco van reduciendo esas comisiones. Sí, es verdad que a lo mejor, dependiendo del nicho que estés montando, cambias el afiliado de Amazon a Conforama, por ejemplo. Claro, o AliExpress o sí, lo que sea. Justo. Y entonces, si lo haces de esa manera, pues bueno, puede estar bien. Incluso en estas webs que te digo que monté 30-40, no era tan mimado como la de Minecraft. Con la de Minecraft monté una comunidad, una marca... teníamos 8.000 personas en Discord, muy top ahí. Y a día de hoy, imagínate que alguien está viendo esto y le llama la atención tema SEO, posicionamiento, montar una web de este estilo. ¿Crees que es posible a día de hoy hacerlo o el curro que hay detrás es bastante importante? No, se puede. Incluso el otro día vine, bueno, el otro día, hace no muchos meses, me vine aquí a Andorra, que había un evento, y me encontré con un chaval que solo con las webs que tenía facturaba, ganaba, porque los gastos son ínfimos. 30.000 pavos al mes. Entonces yo sé que eso no está muerto. E incluso hay un montón de webs, es que no quiero dar nombres, pero hay un influencer ahora en Instagram que también tiene una web sobre información y demás. Y eso le da 70k al mes. ¿Sobre información a nivel? O sea, típico blog tecnológico de cosillas así. Vale. Es que como he dicho, las cifras no puedo decir. Vale, sí. Y básicamente lo monetiza con ads y afiliados, ¿no? Sí, hay muchas empresas de esto. Está la de Actualidad Blog, que tiene una red de blogs que ganan un montón, o sea, ganan pasta hablando a lo mejor. Vale, un blog ennichado a e-commerce, un blog ennichado a recetas. Y de todo un poco. Y esa gente sí que contrata redactores, que en ese caso, oye, 30.000 euros o dólares al mes, pero en ese caso sí que hay más gastos, ¿no? Claro. Igual en plantilla 5
o más redactores que estén todo el día escribiendo artículos de recetas, de historias y justo, tal. Justo, incluso yo cuando empecé a desarrollar Escríbelo, que era la inteligencia artificial, lo hice pensando en, vale, ¿cómo puedo competir con esta gente? Porque siempre era muy ambicioso. O sea, yo, va a sonar muy hipócrita, ¿no? Pero no soy ni de comprarme lujos, ni tonterías, ni demás. Entonces todo el dinero lo reinvertía. Hombre, no soy hipócrita, está bien. Y que ahora me van a ver como un Rolex y se van a pensar, ahora claro. Esto ya fue una inversión, ¿eh? La gente lo va a ver como... ¿sabes? Sí. Entonces reinvertía todo el dinero y pensaba, vale, ¿cómo puedo pasar al siguiente nivel? Y el siguiente nivel era ese, el empresas que tienen varios blogs... Claro, como una red, ¿no? De varias... Claro, sí. Esta era Link to Media, que por lo que escuché por ahí hacían 100k al mes. Y ahora creo que más. ¿Qué pasa? Que estos empezaron hace mucho tiempo, tenían una plantilla de redactores y tal. Y yo dije, vale, ¿cómo puedo competir con esta gente? Montando blogs. Y tú con 16 años, ¿no? Sí, ¿sí? Justo. En 2021, en septiembre, fue cuando me empecé a interesar por la IA. Y ahí vimos GPT-3, que... no es tan potente, o sea, no era para nada potente como ahora. Ahora ChatGPT sabe hablar bien, tal, y de todo, pero GPT-3 en ese momento, si tú no lo entrenabas con un fine-tuning, que es como se llama, un modelo un prompt, que aprende. ¿No? Un prompt es una indicación, vale. ¿No? Que esto está muy de moda. Prompt Engineer, sí. El curso de Prompt Engineer. Bueno, yo eso lo he ido viendo, nunca lo he utilizado, ¿eh? Pero sí que veo que hay gente hablando de estas historias y tal. Muchas gracias, sí. Me parece una tontería lo del prompt engineer, porque dicen, van a salir nuevos trabajos como el del prompt engineer, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿qué pasa? Que el prompt engineer se puede reemplazar por la propia inteligencia artificial, porque tú le dices que te mejore el prompt y te lo hace. Claro, claro. Pero bueno, básicamente lo que hacíamos era un fine tuning, que es con un montón de ejemplos sobre una tarea en específico, por ejemplo, el párrafo introductorio de un artículo. Entonces hacíamos un montón de ejemplos y... se le enseñaba a la inteligencia artificial para que escriban como los redactores que, vale, nosotros contratamos. O sea, que cogíais una inteligencia artificial que era hace años y era mucho peor de lo que hay a día de hoy, y la educabais, por así decirlo, para que esa inteligencia artificial os ayudase, te ayudase a escribir artículos más rápido y así poder crear más páginas web, más artículos, más rápido, ¿no? Eso es, tal cual. Y luego lo que hice fue, cuando vi la necesidad en mí, dije, 100% hay más gente que tiene esta misma necesidad. Entonces lo que hice fue comercializar el producto, que nos pasamos como un año en ese software que tenía para mí, convertirlo en una aplicación. Vale. Porque, bueno, no sé, no, la típica parálisis por análisis del emprendedor, nos pasamos un año desarrollando un montón de funcionalidades nuevas que no hacían falta. Realmente lo de generar un texto era suficiente. Es más, ChatGPT viralizó por la simpleza que tiene de un chat y ya está. Sí, 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 sí. Y antes de pasar a que me expliques un poco cómo creaste Escríbelo, que me parece una locura, porque para mí un software es uno de los negocios más complicados de todos. Y es un poco lo que menos te esperas que haga una persona de 18 años. Una persona de 18, pues te puedes esperar, oye, pues ha creado contenido, Amazon, e-commerce, este tipo de cosas más típicas, pero montar un software, igual te esperas más de una multinacional que lo haga que de un chaval de 18. Pero te quería preguntar tu opinión, porque antes hemos estado hablando, sobre los cursos online. Porque yo creo que es un tema que lleva años ya con la tontería, pues existiendo, mucha gente vendiendo, mucha gente comprando, pero como que cada año cambia. Por ejemplo, en mi opinión, pues hace años era como el curso normal que valía 200, 300, 400, 500. Luego, pues estos últimos años ya ha sido high ticket. Ahora los cursos valen 1.700, 2.500. Y ahora como que está viniendo la época, en mi opinión, de membresías. Sí. Membresía de 100 euros, de 50, 20, no sé qué. ¿Cuál es tu opinión al respecto de cursos en general? Pues tío, yo los cursos, depende de cómo se vendan, pueden ser buenos o malos. A ver, la mayoría de cursos, si tú sacas un curso ya te va a cambiar la percepción de cómo te ve la gente, ¿no? Claro. Pero también depende mucho cómo lo hagas. Yo soy partidario de que toda la información está en internet, pero ¿qué es lo que te va a diferenciar de cualquier otra persona? La experiencia. Y eso es haciendo. Entonces, cursos... Es que eso que dices es literal. Y yo sé, porque tengo muchos amigos que venden cursos, que como que la crítica... Bueno, reciben críticas de todo tipo, pero una de las críticas es, si esto está gratis en internet. Y es real, o sea, es que literalmente está
absolutamente todo en internet, pero incluso si tú quieres aprender una carrera universitaria, imagínate, quiero aprender ADE, tú te puedes descargar de internet el temario que enseñan los profesores. O sea, está todo. Lo que sí que es cierto es que un curso, sea gratis o de pago, te lo condensa. Yo creo que es un poco un tema de tiempo, pero sin duda, el que quiera aprender gratis, se puede. Sí, también hay que tener cuidado porque está la típica persona que te enseña el Lamborghini, te enseña el lifestyle, tal, esto, lo otro, y te vende su estilo de vida y no lo que vas a aprender. Porque realmente, te voy a decir una cosa, ganar dinero se puede ganar hasta vendiendo esto, el colchón este. O sea, ganar dinero se puede ganar hasta vendiendo volantes. Yo creo que se puede ganar dinero de muchísimas formas. Todas las estrategias creo que funcionan, pero depende también del contexto y del momento. Sí, sí, sí. Entonces, sí, a mí me preguntan mucho, oye, ¿cuál es el mejor negocio? O, oye, Adrián, ¿este negocio vale la pena? Y es, tío, es que todo funciona. Escribir un libro, si lo escribes bien, te vas a forrar. Vender en Amazon, si lo haces bien, te vas a forrar. E-commerce, si lo haces bien, te vas a forrar. Software, más de lo mismo. Pero si lo haces mal, cualquiera, aunque cojas el mejor negocio del mundo, si lo haces mal, no vas a hacer absolutamente nada. Entonces, es que todo funciona. Todo funciona. ¿Sabes qué es lo que no funciona? Que la gente coge y hace mal esto y en vez de seguir para seguir aprendiendo, no, pues salto y lo hago mal aquí y mal aquí, aquí, yeah, aquí. Te metes hostias, aprendes muchísimo y es súper importante porque la gente quiere que le vaya bien a la primera, pero es que es mejor a veces que te caigas 3-4 veces y luego ya que te vaya bien. Claro. ¿Sabes? A ver, yo creo que ni el emprender es para todo el mundo porque no a veces se vende como el... Hay que emprender para tener éxito y no es cierto que se puede tener éxito de mil formas distintas. Y el vender el lifestyle, porque muchas veces se vende eso, el compra y vas a tener esto, cuando realmente debería ser el compra y vas a aprender esto. Y entonces, en tu caso, ¿tú has comprado un curso? O... Sí, he comprado varios. Varios, sí. ¿No? Sobre todo, también os digo esto, @policía, hay muchos piratas en internet. O sea, están casi todos piratas. Te van a piratear el software al final. No, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo me toca mucho la moral porque hace tiempo tuve una membresía de 30 euros al mes. Dije, venga, tal, una membresía, voy a hablar de SEO, tal. Pero es que una membresía es súper duro. Es muy duro. Lo que hice hacer a modo de membresía porque me encantaba compartir todo. Incluso me creé un canal de YouTube hablando de SEO y demás porque lo típico, ¿no? Quieres ser YouTuber desde pequeño, lo del Minecraft, tal. Está todo relacionado, yo creo. Sí. Entonces, compartía información y los trucos y los nichos tal, escondidos tal, que ya se lo daba casi todo hecho a la gente, lo hacía por 30 euros al mes. Tampoco ganaba mucha pasta, pero ¿qué pasa? Creo que en el lanzamiento hice un directo un día random y entraron 25 personas. ¿Pero un directo en dónde? En YouTube, hice un directo en YouTube. Porque tú, yo he estado en YouTube, tienes algún vídeo, pero muy random, ¿no? Sí. O sea, no, tampoco le das mucha caña hace tiempo, no sé hace cuánto, sí. Es que no me acuerdo exactamente, pero vi que tenías vídeos, pero antiguos. Sí, de hace meses. No los borro porque no me da vergüenza, ¿sabes? De ahí vengo. O sea, sí que veis a un niño ahí y tal, que sigo siendo un niño, pero... Claro. Pero porque fue como un poco que tuviste éxito con el SEO y tal, me imagino que debiste ver a otra gente hablando de SEO y dijiste... Pues yo también voy a hablar de SEO, pero que no te acabo de funcionar porque lo dejaste. Claro, y te quitaba mucho tiempo. El crear contenido. 100%. Es que encima es súper nicho. No lo veía ahí el sector del SEO. Sí, es verdad que luego me aproveché para el lanzamiento de Escríbelo, de la marca personal que tenía. Que luego, si quieres, te cuento cómo lancé Escríbelo al mercado. Sí. Pero eso, ahora, tenía una membresía de 30 euros al mes. ¿Qué pasa? Que la membresía... Está muy bien, está súper limpio porque son 30 euros al mes. La gente se puede suscribir cuando quieras. En ningún momento vendí, hazte rico, tal, no sé qué, porque yo no soy rico, ¿no? Claro, era, paga 30 euros al mes y te voy a enseñar lo que yo voy haciendo, ¿no? Que es SEO y tal. Pues la gente, entraron como 30 clientes, tal, y ya eran 900 euros al mes. ¿Qué pasa? Que la mayoría me compró el plan anual de 300 euros después de ver el contenido que había tan chulo. 300 euros al año, en vez de 30 al mes, ¿no? Claro, se ahorraban 2 meses. Vale. Y ahí saqué 4.000, 5.000 euros, mantuve la comunidad, la mantuve un año y luego lo cerré. ¿Y de qué viene todo esto? A que me piratearon mi propio curso. Me da igual, pero me jode mucho porque ahora pones Hanaj Andalusi y sale en miscursos.com, ¿no? Sí, tío, qué hijos de puta. Encima son argentinos, que no pasa nada, ¿no? Pero si quieres ir por la vía legal, no olvídate. No puedes. Y le escribí a uno y le dije,
si quieres te pongo el audio. Era de Estados Unidos. Le digo, tío, cabrón, ¿en serio? Soy Anastal, no sé qué, no sé cuánto. Me has pirateado un puto curso. Yo sé que a lo mejor puedes tener necesidad económica, algo tal, no sé qué. Fui buena gente. Le dije, estoy seguro que no estás vendiendo mis cursos porque yo sé de mi propio nombre en Google cuántas búsquedas hay. Tampoco hay tantas, creo que son 100 al mes o así. Y coge el cabrón y me bloquea. Le digo, tío, por favor, bórralo, tal, no sé qué. Se la peló. Ya, yeah, ya. Yeah. Es que cuando te expones en internet, tiene sus pros y sus contras, y eso sin duda es un contra. Y entonces cuéntame un poco, porque así para explicarlo, empiezas Minecraft, te gusta tal, ves el potencial de páginas web, SEO, y empiezas a crear más páginas web, monetizas con ads, especialmente con AdSense, con alguna cosa más. Ahí, ¿cuánto podías estar generando? Pues había meses con la web de Minecraft, como eran videos de YouTube. Cuando ya tenías tu ejército, por así decirlo, pues, de varias. Yo creo que había meses de 2.000, 3.000. Hubo un día que llegamos a 700 euros, que realmente podrían haber sido más, porque esto fue una historia muy loca. Teníamos una web de TikTok y el día en el que... Pero que estaban haciendo TikTok, ¿no? Sí, sí, sí. En 2020, justo en cuarentena. Vale. Ah, bueno, sí. Está. Claro, era la primera TikToker que iba a llegar a 100 millones de seguidores, que era Charli D'Amelio. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a Charli D'Amelio, cada vez que subía un seguidores, nosotros hacíamos post sobre eso y se llenaba de gente. Y la competencia era otro, que era un polaco que tenía una web de Minecraft que yo ya lo conocía. Le dije, tío, la puta web esta te está dando buena pasta, ¿eh? ¿Pero tenéis una web o un TikTok? No, era una web. Era una web. Una web sobre TikTok. Pero vale, este, vale. ¿Cómo llegué yo a la idea? Pues sí, copiándole la idea de lo de TikTok, pero... Que es que muchas veces inspirarte es que está bien. Si tú ves que algo funciona a un polaco, pues dices, pues igual también me funciona a mí en el mercado hispano, que somos más españoles. Es. Pero esta web era internacional, esto era competencia directa, ¿eh? Vale. Era un cabrón. Entonces, el polaco este tenía una web de Minecraft. Bueno, que eso hacen otras empresas, con lo de las historias de Snapchat, Instagram, sí. YouTube también lo tienes, que... Los shorts, funciona así. BeReal lo va a copiar Instagram ahora, sí. Están sacando unas historias así. Sí. Eso lo he probado TikTok y no les funcionó. Con el TikTok Now. Sí. Han palmado pasta ahí, seguro. Pero, ¿cómo se llama? El polaco este lo conocí porque tenía una web internacional de Minecraft en inglés y yo la tenía en español. Vale. Entonces, hablaba con él, tal, pim pam, cositas así, de vez en cuando. Y digo, hostia, tiene otra web también. Y me pongo a investigar, tal, y digo, hostia, la mayoría del tráfico viene sobre la temática de TikTok, que era una web sobre redes sociales. Bueno, cojo, se lo copio al tío y le digo, nada, yo soy experto en SEO, tal, si quieres te cobro un servicio, te ayudo, tal. Pero yo lo que hacía era recolectar información, hacía la de la ratilla que la llamo yo, y lo admito perfectamente. O sea, que tú básicamente decías que eras experto en SEO para ver lo que hacía tu competencia. Claro, o sea, no, el tío ya sabía que yo era el de la web de Minecraft. Vale. ¿Qué pasa? Pero no sabía que yo hacía nichos también. Vale. Y le dije que, bueno, que soy experto en SEO, tal, no sé qué, que si quiere le ayudaba, le daba consejos y demás. ¿Gratis? Gratis. Y pero yo, que él te diga lo que estaba haciendo, ¿no? Claro, y él no tenía ni puta idea. Y también tendría nuestra edad y tendría una historia parecida a la mía, seguro. Sí. Bueno, este tenía pinta de estar por el sector turbio del Minecraft, que ya hacking y estas mierdas, pero yo ahí no entro. Vale. Y coge y le copio la web. Entonces, hago algo de lo mismo y ese día que facturamos 700 pavos, 800 o algo así en un día, era porque solo estuvimos 2 horas activos, habían 8.000 personas simultáneas en la web y este hijo de puta empezó a hacer ataque a la web. Ataques de DDoS y demás. Y, ¿pero eso qué es de ataques? Pues simplemente lo que hacen es enviar un montón de paquetes a tu web para saturar el servidor. ¿De paquetes? ¿Como de gente que se crea cuentas y tal? O... En plan solicitudes, o sea... Peticiones al servidor. Claro. Es como si hubiese un montón de gente haciendo cosas constantemente, claro, en la web. Eso es justo. A lo mejor mete a 30.000 bots, ¿sabes? Y la web no da para más. Y haciendo cosas que cargan muchos recursos. Claro. Y eso colapsa la web y se te cae el servidor, ¿no? Justo. Entonces hablé con un programador, tal. Y dije, a ver, tío, hay que levantar la web. Aunque sea mínimo esta sección que hoy está haciendo viral. Pues unas horas después cogimos, lo levantamos sin PHP, que era básicamente...
pues un lenguaje de programación y demás, pero lo que hace es que cargue el servidor y demás. Entonces teníamos que quitar todos los archivos PHP que eran los que él hacía que se saturasen. Coge el hijo puta y ese día yo creo que él tenía 30.000 simultáneos ese tío. Y nosotros teníamos 2.000, o sea, se forró ese día. Creo que habrá hecho 10K en un día y nosotros casi llegamos a uno. Y ese día fue ultra viral. Pero bueno, porque hubo alguna noticia especial. ¿O? Porque la chica iba a llegar a 100 millones de seguidores y era la primera en TikTok del mundo en llegar a 100 millones y estaba todo el mundo mirándolo en directo. Vale. Teníamos un iframe de un contador dentro de la web, típico vídeo de YouTube. Sí, sí. Y ahí un poco, entonces con la web de Minecraft, de verdad no sé cuánto dinero habré ganado, con las webs de nicho y todo esto a lo largo del tiempo, unos 70.000 euros de los 13 a los 16, 17 años. Que la verdad que en segundo de bachillerato no tocaba las webs, ya era súper pasivo, porque estaba en segundo de bachillerato, el canal de YouTube, el gimnasio que me apunté, luego miraba las webs pero tampoco hacía nuevas, entonces... Era más pasivo que otra cosa durante un tiempo, ¿no? 100%. Y a mí lo que me pasa con el SEO, que a mí el SEO me encanta y... Yo realmente hago SEO en YouTube, o sea, yo mis vídeos lo pienso todo para optimizarlo a nivel SEO. Pero tú cuando me hablas de hacer SEO para páginas y tal, yo lo entiendo, yo creo que sabría más o menos hacerlo teniendo experiencia en YouTube, pero hay muchas cosas que me echan mucho para atrás o que se me hacen muy complicadas, como lo que dices de, oye, pues como cuando se junta la programación, cuando se junta este tipo de cosas, que ahí sí que yo me perdería. ¿Tú cómo aprendiste esto? ¿O crees que se puede hacer SEO sin entender tanto de programación, de servidores, como más? Sí. Easy. Compro un dominio, un hosting, instalo WordPress, sí, escribo artículos y ya está. Eso es lo que se enseña. Incluso yo lo que hacía también a veces, y de ahí vino también lo de montar la startup, el software, eran webs de software tipo herramientas y demás. ¿Sabes? Descarga, convertir este archivo JPG a PNG, cosas así. Eso que todo el mundo la ha usado, yo creo. Claro. Entonces tenía web así, MP4 Converter. ¿Cuál es la famosa? MP4 for love o for life o algo así. Algo así puede ser. Sí, sí. ¿Y cómo se llama? Nada, en esa no me triunfé porque había mucha competencia. Ya. Yeah. Cogí y... espérate, porque voy a entrar a divagar. ¿Cuál era la pregunta? ¿Que se puede hacer simple? Sí, sí. Se puede hacer simple. Incluso yo poco a poco lo fui simplificando más. Dejé la programación de lado y tal, y eso que yo sabía programar un poquito. ¿Pero tú cómo aprendes a programar? Pues por YouTube y tal. Por YouTube y sobre todo dándome de hostias y hablando con otras personas diciéndole, tío, pero que esto no me funciona. Y me dicen, tú, que esto es así, ¿sabes? Yo me estoy planteando ahora hacer un curso gratis con los que estoy haciendo en YouTube de programación, que creo que podría molar mucho. Y porque es que los programadores, tú lo sabes porque tienes contratados, cobran muy, muy bien. Cobran muy bien. Y es un perfil que se demanda. Incluso lo que me he planteado ha sido entrar en webs rollo... Upwork, Workana, tal, no sé qué, poner un anuncio, rollo, busco programador que hable español, que tal, no sé qué, no sé cuántos. Para que haga un curso. Y exacto, y que me escriba y decirle, mira, harías un curso en mi canal, te pago lo que sea, pagando, obviamente. Y pues que empiece el curso, rollo, mira, este es Pablo, gana 10.000 euros al mes siendo programador y os va a enseñar a programar. 100%. Creo que podría molar. Tiene que ser buen formador y demás para comunicar bien. Claro, el tema sería buscar a varios, entrevistas, bueno, es que es un trabajo. Esto es lo que te digo, si todo se puede complicar, cuanto quieras complicarlo más y más, lo puedes complicar. Pero los programadores ganan mucha pasta y sobre todo en el tema de la programación vale más un portfolio, que es básicamente proyectos y experiencia que hayas hecho tú antes, que tener un título universitario, de verdad. No, claro. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en la universidad te mandan a hacer proyectos, porque la gente sabe que las empresas te mandan esto. Vale, ¿qué has hecho tú? ¿Qué tal? Y yo eso lo valoro más. Los programadores que te conozco, los conozco desde muy jóvenes. Incluso el programador que trabaja conmigo ahora tenía una web de Minecraft que era mi competencia. Eso es lo mejor. Yo muchísima gente con la que trabajo son antiguos amigos o gente que llevo años trabajando y... Cuando tienes una persona que trabaja bien, es seria, confías, es que puedo aprender casi cualquier cosa. Por ejemplo, con mi editor, con Pedro, hace un tiempo pues, estuvimos hablando de un poco pues, el futuro, ya llevamos 5 años trabajando y tal, y yo le decía, tío, o sea, si en un momento yo dejo YouTube y me pongo a hacer otro negocio,
tú te vas a venir conmigo. Eso, ¿sabes? Eso le digo yo también al mío, tío. Que al final un buen profesional siempre va a tener trabajo. 100%. Y entonces, tú tema universidad, que lo hablamos, la empezaste, ¿no? La empecé, me vine aquí a Madrid, saqué muy buena nota en la EBAU, saqué casi un 12, un 11,97. Pero tú, o sea, lo compaginas todo, las sí. webs, SEO, con bachillerato, aún así decides ir a la universidad. ¿No te planteas, por ejemplo, que en el vídeo con Tony Dólar Dorado, él dice que él no quiere ir? ¿Tú no te planteaste no ir? Yo, la verdad que no, yo dije voy a ir tal, porque si aprendo sobre empresa, porque claro, ahí no era empresario, o sea, montabas webs, es que hay dos caminos, ¿no? El de montar tus webs, vivir tranquilo de tus ingresos tal, no querer forrarte de ser multimillonario, o el que quiere tener una empresa con 300 empleados y demás. Entonces yo quería, pensaba que, o sea, yo no sabría administrar una empresa en ese momento. Y tú querías algo más tranquilito, ¿no? No, quería pasar al otro. Quería pasar al otro empresario nivel. Con trabajadores y... Entonces dije, tengo que entrar a ADE, que me enseñarán a administrar una empresa. ¿Qué pasa? Que no estaba aprendiendo eso. Pero yo me propuse sacar muy buena nota porque en Madrid era un 10,56 entrar a la universidad. Incluso quería ir a la Carlos III, que era como un 13 o así. Y me quedé ahí en el 11,97. Pero que es una notaza igualmente. Sí, que es sobre 14. Es muy complicado porque también es la nota del bachillerato, tal, no sé qué. Claro, está la media más el examen, tal. Claro, y cogí, lo aprobé, me vine a Madrid, digo, venga, voy a empezar a estudiar. Empecé a hacer un networking de la hostia en Madrid, un montón de empresarios, tal. Conocí dueños de startups muy tochas y todos me decían lo mismo, tío, eso no vale para nada, tal. Y yo decía, no, voy a seguir yendo, tal. También vas con la presión de tus padres, ¿no? Saben que claro, llevas claro. toda la vida diciendo que ibas a ir a estudiar a Madrid y tal. Vas, te encuentras con que estás estudiando unas integrales que no sirven para nada. Que no servían para nada, sí, tío. O sea, que tú realmente tenías la intención de ir, fuiste, estuviste, pero que al ver que realmente no te aportaba nada, lo acabas dejando. Eso no. es. Lo acabé dejando. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve creo que 3 meses. Ah, poco. Estuve poquito. Vale. ¿Sabes qué pasa? He estado dudando en acabar el año, pero luego dije, tío, si no voy a estar 4 años, ¿para qué cojones voy a estar uno? O sea, si 100% sé que no la voy a acabar, ¿para qué iba a estar un año? Entonces, cogí, lo dejé y me costó mucho, ¿eh? Y en esa época, Escríbelo me daba unos 10.000 euros al mes. Claro, pero en esa época ya habías lanzado Escríbelo. Sí. Y te estaba dando 10.000 euros al mes. Sí, un poquito más, 12, 15, vale. por ahí. A ver, desde luego que son cifras que ya te pueden hacer plantearte dejar los estudios y tal. Aunque, o sea, yo tengo mi caso particular. Yo he estado en la uni ganando 20, 25, incluso 30. Y la he querido acabar, pero también porque a mí como que me vino el momento de estar ganando más en tercero o cuarto. Claro. Que ahí sí que es como, venga, va, ya que estoy, lo acabo. Claro. Y además se me juntó con la cuarentena, que la verdad... Más fácil. Era ¿no? más fácil. O no sé si más fácil, pero estás en casa, no tienes que desplazarte y bueno, sí, al final más fácil. Entonces tú Escríbelo. Tu software, cuéntame un poco cómo lo empiezas, porque al final como que vosotros creasteis esta inteligencia artificial para tus propias webs y luego dices, bueno, esto seguramente sea un problema que tiene mucha gente, lo voy a crear un producto y comercializar. Eso es. Yo ya tenía una pequeña marca personal en el SEO, me conocían tal, tendría 2.000, 3.000 suscriptores pero, en YouTube. Pero conocían de tus videos de YouTube. Sí. Y también un poco de estar liándola por otras redes, ¿no? O colaboraciones con otras personas del sector o que vale. te conocen en Twitter y tal. Pero era muy nicho, ¿no? Sí, es que tampoco... A ver, es grande el sector cuando vas a empresas, ¿sabes? Porque todas quieren hacer SEO. Pero el sector claro, a nivel mainstream del mundo del emprendimiento no es tan claro, famoso. Bueno, a día de hoy sí. Sí, pero tampoco hay gente ahí dedicada, o sea, hay y hay una comunidad fuerte, pero sí. tío, no es, no sé. No son las criptomonedas. No vas a tener 30.000 suscriptores en YouTube fácil, ¿sabes? Ya. Es complicadillo. Ya. Entonces, cojo, en septiembre de 2021 empiezo a toquetear con la IA, hasta 2022
en abril sacamos una beta para recolectar emails. Pero esto es que me parece una locura. Claro, empezamos a toquetear la beta, tal, pero o sea, tú tienes en esa época 17 o así. Sí, justo. 17. No, 16 y en 2022, 17. No, bueno. O sea, entre 16 y 17, ¿no? Sí, no, tendría 17, perdón, sí. Claro, pero me parece una locura cómo, o sea, cómo haces eso, que eso obviamente es como todo, ¿no? Si tú lo quieres hacer, pues te buscas cómo hacerlo y lo haces, pero ¿cómo lo hiciste en tu caso? Pues tío, al principio estuve diciendo, a ver, ¿qué necesito? ¿Programar la plataforma, esto, lo otro? Dije, bueno, el programador es bueno. Vamos a ver. Claro, cómo pero el programador es bueno. Tú trabajas con un programador para crear esa inteligencia artificial, ¿no? Eso es. ¿Y ese programador de dónde sale? Era el que te dije que era la competencia en el Minecraft y nos conocíamos desde hace tiempo. ¿Pero el que era polaco? No, era otro, que era la competencia otro. En España. El polaco está loco. El polaco. Vale, el polaco con sus cosas. Sí, el polaco con sus cosas. Entonces, tú conociste a una persona que también tenía una web como la tuya de Minecraft, de acá está haciendo colega, y le dijiste, mira, me hace falta un programador, te pago y trabajas para mí, ¿no? Que en esos ámbitos, que igual es como distinto para lo que está acostumbrada la gente, no le pagas... Te voy a pagar 2.000 euros al mes y te lo hagas para mí. No, es, quiero hacer esto, ¿cuánto? Esto, pues... Eso es. Es por proyecto. Por proyecto, justo. Entonces, ¿qué pasa? Que él, al principio, él le gustaba el proyecto, confiaba y le sigue gustando. Y yo le dije, tío, si hacemos esto bien, podemos estar haciendo 10.000 pavos al mes y te lo juro que ahí te contrato, tal, porque él estaba en Fiverr, en parte porque se lo dije yo, aunque bueno, él ya lo conocía, y ganaba pasta. ¿Qué pasa? Que estaba hasta la polla de los servicios que le mandaban hacer de bot de Discord para un servidor de NFTs, tal, claro, porque era el boom de los NFTs en ese momento, y tenía que pillar esos pedidos, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, al final es que si es lo que genera pasta y es tu nicho, pues claro, lo que hay. Él estaba en Fiverr ahí, dice, sé desarrollar bot de Discord, sé hacer esto de programación y sé esto. Vale. Y le contrataban cosillas, pero estaba cansado y eran muy ingresos inestables y demás. Y entonces yo le dije, venga, vamos a hacer esto, y lo tenía como side project, entonces tardábamos también bastante. Luego necesitábamos un equipo de copywriters, a él le pagué por el proyecto. ¿Él le pagaste tipo, porque, para explicarlo simple, para montar un software es, primero montas el software como tal, que es la aplicación, lo que sea, y luego está toda la parte de montar una web... y venderlo, pasadas de pago, todo esto, pero que al final esa parte de la web es igual, entre comillas, para vender un software, un curso, un producto físico, o muy parecida. Al final es una web, una pasada de pagos y cuatro automatizaciones para que todo funcione. Claro, está la web, está la aplicación y luego está lo que hay detrás, que es el tema de la inteligencia artificial y demás. Vale. Pues la web la hicimos en WordPress, la primera beta, que estaba guapa, tal, no sé qué. Luego estaba la aplicación que la hizo él, el frontend y demás. Claro, la aplicación es lo que ve el usuario. Claro, y luego interactúa. Y luego está la realidad detrás, que es como lo que da la información, y la aplicación te lo pone bonito para que lo vea la gente y que no sea una locura, ¿no? Claro. Y luego estaba el tema de la inteligencia artificial, que eso ya es entrenar con ¿cómo se llama? Con copywriters y demás, distintos modelos de inteligencia artificial. Que esto conseguí copywriters que me ayudasen gratis. Es que esto es muy curioso, lo tengo que explicar, porque en un evento de Ale Hawkers, tío, todo el mundo se empieza a partir la polla porque él dice que yo no pagaba a nadie. Y no, era que conseguí copywriters que me ayudasen gratis. Claro, y esto, o sea, para que la gente lo entienda, para entrenar una inteligencia artificial, o sea, para que una inteligencia artificial sea buena y que valga la pena pagar por ella, tiene que tener cierto entrenamiento, ¿no? Claro. Entonces tú lo que hiciste fue como entrenar una inteligencia artificial utilizando copywriters. Un copywriter es la persona que escribe los textos para posicionarlos en Google y tal. Sí, un SEO copywriter, que es un tío que sabe escribir bien. Que sabe escribir bien. Para optimizarlo. Claro. Entonces tú lo que hiciste fue conseguir que varias personas, SEOs copywriters, como que escribiesen gratis, que ahora explicarás cómo lo hiciste, gratis para ti. Y así utilizar como todos esos textos para inteligencia artificial, y que la inteligencia artificial tenga como de base todo eso, y que luego tú le digas, oye, quiero un artículo, porque tampoco lo hemos explicado, tú, o sea, escríbelo, tu software, tú le dices, quiero un artículo sobre cómo... Claro, tú pones el título del artículo. Cómo construir una casa en Minecraft. Es. Y te lo escribe optimizado para que se posicione a
X palabras clave. Yo quiero que cuando se busque casa Minecraft aparezca eso. Eso es. Entonces, ¿qué hace? Se conecta a internet, saca todos los datos, hace un análisis para no entrar en complejidades. Bueno, un análisis TF-IDF que se llama, si lo queréis lo podéis buscar en Google, que básicamente extrae las palabras más relevantes para enriquecer el texto y demás, y lo hace todo optimizado. Entonces, eso lo hacemos con Escríbelo. ¿Y yo cómo logro convencer a esta gente? ¿Qué pasa? Esta gente está cansada. Entonces, cuando ve la inteligencia artificial por primera vez, le enseñé los primeros modelos que tenía. La gente te ve a los copies, ¿no? Claro, a los copywriters. Se quedaban flipando y decían, hostia, tal. Entonces, tenían dos opciones. O tener miedo y cagarse y decir, esto me va a reemplazar, o verlo como un asistente. Que sobre todo en ese momento era más como un asistente porque funcionaba mal. Entonces, yo le dije, vamos a entrenarlo juntos para que además funcione bien en español, y luego yo regalo la aplicación. O a algunos les hacíamos un trueque, vale, yo te ayudo con el SEO de tu web profesional, tal, no sé qué, y a cambio me entrenas este modelo. Y entonces así lo logré hacer gratis. Y esto, la moraleja de todo esto es que con las cartas que tú tienes, tienes que saber cómo jugarlas. Sí, sí. Muchos dicen, es que no sé. Tío, tienes que saber cómo jugar las cartas, es que... Diferénciate de los demás, muévete rápido. Fácil decirlo. Sé que es muy fácil decirlo. Pero... O sea, lo que está claro es que lo que has hecho no es fácil y es una locura. Entonces, primero entrenas la inteligencia artificial, lo vas perfeccionando utilizando un programador que es el que sabe cómo va todo esto, más... todos los copies. Claro, yo sé cómo funciona todo. Claro, tú sabes cómo funciona todo. Claro, yo le digo, oye, deberías de hacer esto y ¿por qué no hacemos esto y nos conectamos aquí y tal, no sé qué? Sí. Y le voy dando ideas a los programadores. Sé cómo funciona todo, pero ellos son los que desarrollan el código. Vale. Y una vez que ya creas un producto decente, Escríbelo, ya te pones a crear la página web, pues una página para que cualquier persona entre, como hasta el día de hoy, clic y lo he comprado y todo funciona, ¿no? Eso es. Y al fin y al cabo es súper bueno el software as a service, el SaaS. ¿Por qué? Porque la gente paga por una suscripción recurrente. Oye, que me canso del producto, no lo voy a usar, vale, se dan de baja. Oye, que quiero... Es que es escalable hasta el infinito, porque luego traducirlo a más idiomas es súper fácil. Y luego también, al ser ingresos recurrentes, luego si quieres vender la empresa te pagan muchísimo más que cualquier otro negocio. Claro. No, sí, el SaaS es una locura, porque a ti te permite, una vez que has montado todo, que es una locura haberlo creado todo. Es mucho trabajo, ¿eh? Pero, pues, en tu caso, Escríbelo. ¿Cuánto vale el plan más barato? ¿60 euros? No, 19. ¿19? Vale. De 19 a 149 y luego planes personalizados para empresas. Vale. Pues es una persona, pongamos lo más bajo, 19 euros al mes, que pues paga por poder utilizar esto, por poder decir, oye, quiero un artículo de lo que sea y me lo prepara todo, que al final te estás ahorrando lo que vale contratar a un ser humano. Muchísima pasta de ahorro. Que rentable para la gente. Y a ti te permite pues un ingreso recurrente y entiendo que aunque tengas muchos clientes no te sube a ti el coste fijo, ¿o sí? Ahora sí, porque a nosotros lo que hemos hecho es crear un modelo de inteligencia artificial en base a OpenAI. ¿Por qué? Mucha gente dice, es que tú tiras de la tecnología de ChatGPT. Y sí, lo digo abiertamente, porque es así. Pero utilizas ChatGPT, pero entrenado, ¿no? Claro. A ver, yo digo ChatGPT, realmente no es ChatGPT, son modelos de GPT. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? Les hacemos un fine tuning y luego los mejoramos conectándolos, por ejemplo, a la API de Google y demás. ¿Qué pasa? Que estos son varias APIs, más los modelos son únicos. Entonces, son gastos por consumo. La mayoría de SaaS tienen un gasto por consumo. A ver, no todos, porque... O sea, que son gastos proporcionales también al dinero que ganan y a sus clientes. Eso es, tú te sacas un margen. No es como un infoproducto que digas, mira, tengo un infoproducto ya creado y aunque venda 1.000 que 10.000, mis gastos van a ser los mismos. En este caso no, cuanto más clientes, más gastos también. Claro, bueno, hay algunos softwares que no, por ejemplo, Holded, que se acaba de vender por 200 millones, tío. Qué locura. Y hace 3 años, en 2021, que sé que Eugeo Oyer los entrevistó, hacían 5 millones al año. Sí, o sea, tú imagínate la valoración que tiene que tener para que una empresa de 5 millones al año
dos, tres años después, que no sé cuánto habrá subido la facturación, se venda por 200 kilos, tío. Sí, sí, es que el tema también del software es que a día de hoy, escríbelo, a ti te va muy bien. Y yo puedo venir y decirte, mira, te hago una oferta, te lo compro y lo tengo yo. Y, es, y esos clientes que lo pagan cada mes van a seguir. Les da igual que lo tenga Nas o que lo tenga Adrián, porque no lo han comprado por ti, lo han comprado porque les gusta eso. Y que es como un negocio muy predecible y tal. Porque a día de hoy, ¿cuánto mueve? Escríbelo. Escríbelo justo cerca de 60.000. A veces va fluctuando, ¿no? Porque entras más usuarios o en verano tal. Pero sí, entre 60.000, 65, por ahí. Ah, es una locura. Y luego de gastos fijos, ¿qué tienes? Pues tampoco son muy altos, pero sí que lo que hacemos es reinvertir mucho en publicidad, en promociones como la que hicimos contigo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, aquí, si miras la rentabilidad a largo plazo, la rentabilidad está en vender la empresa en un futuro. O sea, está en seguir creciéndola lo máximo posible, hacer más partnerships, ahora queremos internacionalizarla y demás. Entonces vamos reinvirtiendo, pero de gastos fijos, que no te quiero decir una cifra porque te voy a mentir, pero no son tantos. No, o sea, mucho. O sea, al final, también para que la gente lo vea, no es una empresa que está generando 60.000 euros al mes, pero que no tiene oficinas, que la gestiona un chaval en calzoncillos en su casa y que obviamente hay empleados, pero que no es como se ha entendido el mundo empresarial históricamente, sino que pues hay un tío en Argentina trabajando, uno en Gran Canaria, que es donde eres tú, otro en Madrid, y que todos juntos hacéis que eso funcione. Los programadores son de España, son muy buenos. Luego la atención al cliente, pues son ya freelance que vamos contratando porque mejor. Y luego también el problema está en el horario, ¿sabes? Porque si tienes un software internacionalizado, hay usuarios que vienen de Alemania. No, son 24/7 el soporte, debería estar. Tiene que ser 24/7. ¿Y qué? Porque me has comentado también que cuando lanzaste Escríbelo, como que empezaste con una estrategia de marketing detrás, para crecer. ¿Cuál fue un poco esto? Porque claro, tú, es cierto que lo que comentábamos, que tenías una pequeña marca personal. ¿Cuánta gente te seguía en YouTube? 3.000 personas. Sí. 3.000 personas que no es una locura, sí, es una mierda, ¿no? Es una locura, pero que obviamente ayuda. Pero ¿cómo sales todo al mercado con esto? Esto es muy interesante, tío, porque lo que hice fue en Twitter, primero detecté dónde estaba el cliente potencial. Sí. Y eso también hay mucha gente que lo ve, que es como, no, es que para ganar dinero hace falta sí o sí ser influencer y tal. Y realmente no. Pero si te apalancas de las redes sociales, como que lo puedes utilizar, porque en tu caso yo no te consideraría influencer de momento, que seguro que en un futuro te acabas convirtiendo, pero lo utilizas un poco, dices, pues estoy en Twitter, en mi nicho, y me permite hacer publicidad gratis. Claro. Y lo voy a aprovechar. Que al igual que lo hice yo, lo puede hacer el que está viendo este vídeo, claro. Lo puede hacer cualquier otra persona en mi sector. Pero ¿qué pasa? Que no lo hicieron, pues culpa de ellos, no sé. No, claro. Entonces, ¿qué hice? En Twitter empecé a hacer tweets hablando sobre inteligencia artificial. Oye, estoy creando Escríbelo, tal, no sé qué, este software. Como explicando un poco el proceso de creación, ¿no? Claro, que esto se llama Build in Public, que es construir mostrando al público lo que construye. Y luego enviaba el tráfico a un grupo de Telegram. Toda la gente de Twitter la enviaba a un Telegram donde íbamos comentando, oye, pues la aplicación que preferís, que sea así o así. Entonces, construir el producto para el cliente final. ¿Qué hacíamos para...? Es super lean startup, realmente. Super lean startup, tío. Y en Twitter, lo guapo era que tú hacías un tweet y le decías al tío, vale, vamos a hacer una beta gratuita. Haz retweet, like y comenta inteligencia artificial y te enviamos al DM el enlace. Esto está súper de moda ahora en Estados Unidos. Vas a ver que va a venir a España. Pero es gratis. Claro. Yo lo que hice en abril fue hacerles una beta gratuita y a lo mejor creo que se apuntaron 500 personas que nos dieron su email y nos escribieron un DM con su email. Entonces ya tienes dos formas de contactarles, por DM y por email. Y además se metieron al grupo de Telegram. Entonces logré meter unas 500, 600 personas en Telegram y luego además había una persona muy fuerte en el sector del SEO, que no es Romo Alfons,
que ¿quién es? Dilo. Dean Romero, que ahora me ha hecho la competencia, el cabrón. Sí. Sí. Ah, sigue siendo amigo mío, pero me ha hecho la competencia. Así que hay que pasar a escríbelo y no escríbelo, lo otro, tío, ¿no? Vale, vale. Escríbelo 100%. Porque él también tiene un software y demás. Él tiene un software, tiene su curso, tiene todo esto. Dine, espero que luego paguéis la promoción. Estos también. Ah, no, que. Bueno, sí que tiene el logo. Patrocinarnos. ¿Cómo se llama? Que es muy buen amigo mío. Además, me presentó a mucha gente aquí en Madrid y tal. Claro. Entonces le pagué. Dudo que le importe, pero no sé. Un par de miles de euros, unos cuantos miles. Y él lo que hizo fue acompañarme en el lanzamiento en un webinar, porque él ya tenía experiencia de lanzamientos de curso. Claro, porque él es famoso en SEO e email marketing, ¿no? Claro, él tiene 20.000, 20 y pico mil personas dentro de su newsletter de SEO. Que yo lo pienso, acostumbrado a números de YouTube, digo, hostia, 20.000 no es mucho. Pero es verdad que en ese nicho es una locura. Yo lo conozco porque tengo un amigo mío de la uni de... poco fuera de este mundo, que un día me dice, hostia, este lo sigo y me gusta tal, y dije, a ver, y me lo explicó y... Qué bueno. Y de eso conozco. Pues el tío cogió y me hizo un par de emails y me ayudó en el lanzamiento. Vale. Y nosotros preveíamos facturar 2.000 euros al mes, 3.000, me dijo. Yo dije, bueno, está bien, tío, para empezar, tal, guay. Bueno, claro. Tenemos 500 en Telegram. Él me mete otros 500 así, llegamos a 1.000 personas en Telegram. Incluso se puede poner la gráfica, la tengo en el móvil, en las estadísticas, se puede ver todo. Y el día 7 de julio, un miércoles de 2022, salimos al mercado y hacemos un directo. Estoy yo a las 5 de la tarde en Canarias, en casa de mis, o sea, en mi habitación, en casa de mis padres, tal. Mala iluminación, todo, tío. Todo mal, ¿no? Todo mal. Se meten 600 personas en directo. Además, mi wifi es una mierda en Canarias. Pero malísimo. Entonces, la web, como era en WordPress, pasó más o menos lo que pasó con el tío que nos atacaba con bots y demás. Pero white. Pero limpio, porque metimos a tanta gente dentro de la web. Estaba enseñando cómo funciona el software yo en directo. Vale. Súper limpio. Oye, pues mira, esto... La gente entraba a hacerlo a la vez que lo veía. ¿O cómo? Sí, justo. Yo dije, mira, ya se puede comprar. Hemos habilitado la venta. Vale. Tipo, nada más empieza el directo, se puede habilitar la venta, pero tú tienes que hacer la llamada a la acción. Vale. Entonces... Sí, con el webinar Jam, ¿no? No, en YouTube justo. Ah, en YouTube. Se metieron 600, 700 personas, tío. Y me quedé flipando. Digo, ¿pero qué hacen 700 personas en directo? Son muchísimas en el sector del SEO. Son directo. Más de la gente que miraba mis vídeos antes, ¿no? Sí, sí, tal cual, ¿eh? Yo, mis vídeos tendrían 500 visitas o así. Sí, sí, sí. Entonces, me quedo flipando un montón de gente, tal. Llamamos la atención de muchísima gente con ese directo. Y cogen y empiezo a enseñar cómo funciona el software. Empiezo a sudar un montón porque el Dean me dice, tío, hay que hacerlo todo muy bien. El software no puede funcionar mal. Estoy confiando en ti, estoy poniendo mi marca, tal, todo. Ya, claro, normal. Y tiene que tirar bien. O sea, aquí confío en ti. Hombre, pues lo valoro mucho. Pues mira si funcionó, que no. Sí, pero es que se lió parda, porque te voy a contar lo que pasó. Cogió y de toda la gente que entró, se tumbó la web. Se tumbó la web de WordPress. Yeah. Luego enviábamos como es otro servidor, enviábamos la gente directamente a la aplicación y compraban. Y coge el programador y me sueltan. Tú, acabo de subir en 5 minutos 7.000 pavos. Y yo no veía nada del chat de Discord con él, porque estábamos en el directo. Lo vi al final. Y veo que se cae la web, tal, estoy sudando. Estamos haciendo la demostración porque y el software... en directo y viendo cómo habías ganado 7.000 euros en 5 minutos y que ya no podías ganar más porque se había caído la web. Claro. No, pero todavía, en directo. Todavía no lo había mirado. Lo miré, no, después. Vale, vale. Claro, vale. Los enviaba otro enlace, tal, podían comprar... Ahí no se caía porque en la aplicación estaba bien optimizada. En WordPress fue, pues, tío, entre Elementor y tal, que la, sí, web era una mierda. Pesaba mucho y tal, ¿no? Claro. Era muy fácil que se cayese. Pues, ¿qué hacía? Cojo y le digo a la gente, bueno, así funciona el software, tal, y empieza a tirar mal. O sea, las frases estaban cortadas, tal. ¿Todo esto por qué? Porque el servidor se había caído, ¿no? Claro, estaba súper saturado. Y digo, tío, fuera de cámara funciona de puta madre, yeah, y ahora queda mal. Pero la gente aún así flipó con la inteligencia artificial. Dijo, hostia, tal, no sé qué, aunque me lo dé cortado, funciona. Y yo, ¿qué pasa? Que días antes
estaba haciendo vídeos en el grupo de Telegram de, bueno, hoy vamos a hacer un artículo sobre esto, que me lo han pedido en el mensaje anterior de Telegram. Entonces, aunque en el directo funcionase mal, la gente veía a un chaval que estaba muy caliente, ¿no? Y estaban súper calientes. Y yo lo hacía todo natural. Hacía lo que me pedían ellos. Oye, pues haz un artículo sobre esto, a ver cómo funciona, tal. Y lo hacía. Y tío, cogimos, facturamos 10.000 o algo así al acabar del directo. También, que son 10.000, pero que sabes que van a ser 10.000 al mes. Claro, si todo funciona bien, sí. Claro, si nadie se va, que obviamente hay gente que se va, pero también hay nueva gente que viene y no, más o menos se estabiliza. Claro, y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Coge Stripe y dice, oye, aquí falta documentación. Y yo digo, no puede Stripe, ser. Que para que no lo sepa, es una pasarela, la pasarela de pagos, lo que te permite poner tu tarjeta en una web y que te llegue a tu banco. Claro, todo de manera segura, es el intermediario para que esa todo es la pasarela de pagos más famosa de todas. Claro, entonces viene Stripe y nos dice, tú, vamos a reembolsar a todos los clientes. Y yo digo, no puede ser. Ah, dice, vamos a reembolsar a todos los clientes. Claro, dice, falta documentación. Y yo, tío, la documentación no puede ser, tal, no sé qué, no sé cuánto. Se reembolsa a todos y les estoy diciendo en Telegram, Chavales, se os va a devolver el dinero a todos, tal, no sé qué, porque hemos tenido un problema con la pasarela de pago, súper transparente yo. Yeah. Y el programador se pasó toda la noche sin dormir desarrollando para que la aplicación funcionase bien conectado con PayPal. Entonces lo hicimos con PayPal y la gente volvió a comprar, se le devolvió el dinero. Pero realmente. Pero el problema también es que Stripe tarda en que reembolsen, ¿eh? Y tarda igual. Claro. 5 o 10 días laborables. Claro. Que son unas 2 semanas. Entonces no es tan fácil volver a vender porque van a volver a pagar por lo mismo. Pues aún así pagaron. ¿Y yo qué hice? Cuando hicimos el directo dije, solo va a haber plazo para 100 personas porque quería hacerlo poco a poco. Claro. Incluso realmente ni me esperaba vender las 100 tal, ¿sabes? Y se metieron muchísimas personas, se metieron unas 300 clientes o algo así. Se reembolsó todo y dije, pues mira. Como se ha reembolsado todo y mucha gente estaba tipo, tío, Anás, ¿cómo puede ser que yo no podía comprar si llevo desde el inicio del lanzamiento, tal, no sé qué? Claro, no, incluso entró más gente porque como que lo abriste para todos. Claro, es que no me lo esperaba. Yeah. Y se reembolsó. Entonces, ¿qué dije? Dije, mira, estamos a miércoles, ¿no? Pues hasta el domingo que entre quien quiera y ya está, porque es injusto que haya gente que pueda entrar y gente que no, y sé que todos os queréis aprovechar de esto y demás, del software, os va a ahorrar mucho tiempo y dinero. Pues entraron como 300 clientes, a 12.000 pavos al mes estábamos y fue brutal, tío. Incluso luego cerramos como 2 meses, o sea, estábamos mejorando el software y demás. Yo no estaba mintiendo a la gente. Dije, vamos a cerrar después del domingo. Y cerramos, nos quedamos 2 meses. Yo pensaba que íbamos a tardar menos, metiendo funcionalidades nuevas y demás. Y luego volvimos a hacer otro lanzamiento, que ese fue más complicado. Sí. Sí. No fue tan bien. Ese no fue tan bien. O más problemas. No fue tan bien, porque... Pero es que es normal. El primer lanzamiento funciona mejor. Yo tengo amigos que lanzan lo que sea... Y el primer lanzamiento pues funciona increíble porque es algo nuevo, la gente tiene ganas de comprarlo, tal. Y si te esperas un mes y lo lanzas otra vez, el que te quería comprar ya te ha comprado. Claro. No, y que lo hicimos de otra forma. Fuimos a High Ticket con software y es complicado. Hice un directo de 4 horas, que eso aburre a la gente. Traje un montón de ponentes, tal, no sé qué, no sé cuánto, hablando sobre IA dentro del SEO. Metimos gente, pero luego al final del directo solo quedan 200. Y esos 200 cogimos y les dijimos... bueno, pues os voy a dar un plan con palabras ilimitadas, sin límite, por 1.000 pavos al año. Mm. Al año, que son como 80 euros al mes. Sí. Y dejamos porque de también, comer. Para que no sepa, como que escribirlo funciona por... Tú pagas al mes y en función del plan puedes crear más o menos artículos, por explicarlo de forma fácil. Claro, porque como nosotros tenemos también gasto, claro, gasto proporcional, claro, eso pues es normal. Lo hacíamos así. Entonces, ese plan se dejó de comercializar ya... Y lo que hicimos fue 1.000 pavos al año. Terminamos el directo y dije, tío, no me he facturado casi nada. Y habíamos metido un montón de gente. Pero ¿qué pasa? Que hicimos una estrategia de email marketing enviando correos a esa gente que se registró y demás. Y les terminamos vendiendo unos 30.000 euros
a 30 personas o así, que fue tirando bien. ¿Qué pasa? Que la gente se lo tiene que pensar, gastarse 1.000 euros. No, claro, no es lo mismo pagar 20 al mes que 1.000. Claro, y yo iba probando cosas. O sea, todo esto se aprende de la experiencia. Esto te lo puede enseñar un curso, sí. Pero ¿dónde aprendes más? En la experiencia. Está claro, o sea, es que muchas veces, pues yo qué sé, tema... Quiero montar una tienda en Shopify. Pues muchas veces, en vez de gastarte 500 euros o 1.000 o 1.500 o 2.000 en un curso, igual si pillas eso, te miras el curso gratis que hemos sacado en mi canal y ese dinero te lo gastas en equivocarte, en pagarle a un influencer que te vaya mal, en un poquito de Facebook Ads y TikTok Ads, Pinterest Ads, pero que ya vas curtido y en invertir en email marketing, en tal, pruebas todo y probablemente tengas más probabilidades de éxito porque has jugado, por así decirlo, con el dinero y lo has visto de verdad. 100%. 100%. Y luego, con una vez que ya escribe, lo empieza a funcionar. Claro, queda abierto ya. Puede entrar gente nueva. Queda abierto. Me imagino que también habrán habido momentos de... Es que a mí lo que me debe dar miedo de un software es... Yo qué sé, estás aquí tranquilamente grabando un vídeo conmigo y deja de funcionar, por lo que sea. Hoy es martes. Imagino que habrá alguien trabajando, pero imagínate que te pasa un domingo o un día de agosto que está todo el mundo de vacaciones. Claro. ¿Eso cómo lo llevas? Pero ¿sabes qué pasa? Que los programadores, tío, sobre todo el que tengo en el equipo, es un chaval espabilado que está ahí, está siempre en el ordenador y le digo cualquier cosa y entiende que es una urgencia. Es que tú imagínate, tío, tienes a alguien contratado en el trabajo y hay una urgencia y tiene los huevos de decirte, no, tío, a ver, esto queda para clip de TikTok que van a funarme. Depende. Depende mucho, ¿no? Pero si es una urgencia de que se está cayendo todo, tal, no sé qué, oye, tío, por favor, le puedes echar un vistazo y te dice, no, tío, estoy en mi día libre y le ves, yo qué sé, que está conectado jugando a un videojuego, pues queda feo, ¿no? Es un mal detalle. Sí que al fin y al cabo te está haciendo un favor y no tiene por qué hacértelo, pero... coge y se arregla. Normalmente coge, se hablen con los usuarios, al fin y al cabo es un software y la gente dice, bueno, pues me espero 30 minutos a que vuelva a funcionar y listo. Claro. Ha pasado, pero se termina arreglando y listo. O sea, no ha habido ningún problema que grave. No, y la verdad que aquí hablamos de lanzamiento y demás, pero al fin y al cabo lo que nosotros vendemos es una herramienta de trabajo. Yo no te vendo de, oh, hazte millonario con el trading automatizado de Ghibli. Claro, es como Holded, ¿no? Claro. Yo uso Holded y no lo compro para hacerme millonario, lo compro porque me hace falta un software de facturación para el equipo, de facturas y tal. Claro. Que si me lo pudiese ahorrar, me lo ahorro, pero tengo que comprar porque lo necesito para trabajar. 100%. Claro. Y tú, todo lo que es software o curso para hacerte rico rápido, que decías de lo del coche este. Maserati Ghibli. ¿Crees que es todo un scam o realmente hay formas de ganar dinero rápido? No te digo utilizando cursos o lo que sea, ¿no? Pero eso que busca la gente, el pelotazo, el ganar dinero rápido, existe, en mi opinión. O sea, ganar dinero rápido se puede, pero es un 0,001%. Claro. No, o sea, en la gran mayoría de los casos no existe. Claro, está la gráfica de que es así, pum, ganas dinero y sigues otra vez tal. Eso es suerte. Pero si tú vas así, escalando poco a poco, ya es otra cosa. A mí te voy a contar una cosa, una anécdota sobre el dinero rápido. Y fue que un día estaba volviendo de clase, tuve una época de trader, cuando se puso de moda y empecé a hacer trading. Te has probado un poquito de todo, ¿no? Yo he probado un poco de todo. He hecho un dropshipping también de ¿cómo se llama? No vendí nada, tío. Un dropshipping de estos de limpieza facial. Ah, para quitar los puntos negros. Uf, no, no. No, no, era como... ¿Era una crema o un producto? Un vibrador, pero que no es un vibrador. Ah, un exfoliante. Exfoliante, es un vibrador. ¿Cómo se llama? Y no me tiro guay. Pero, tío, se prueban cosas. Y eso que era, claro, mientras hacía el SEO. Probaba otras cosillas, tal, pero porque ya sabía sobre eso. Entonces, estaba haciendo trading y ganaba pasta, ¿no? Porque era un momento en el que el mercado estaba lateralizado. Entonces, era muy fácil ganar pasta. Sí. Sobre todo, yo tradeaba mucho Polkadot. Subía, caía, subía. Sabía resistencia, soportes, poco más. Cuatro cosas, ¿no? Cuatro cositas. Y empecé a ganar pasta. Y el día que palmaba pasta, palmaba, pero fuerte. Entonces... hubo una época, tío, o sea, ganaba pasta, tal, palmé,
me quedé en 300 y no sé cómo lo hice, pero pasé de 300 a 1000. O sea, me hice un por dos en una semana, cada día un 20%, algo así. O sea, un por tres por ahí. Y ¿cómo con, se llama? Con tu estrategia de Polkadot. De... Sí, y apalancándome de la polla, tal. Sí. No lo hagáis. Como un enfermo, ¿no? Sí, esto no es un consejo de inversión, no tengo ni puta idea de trading. Y cojo un día y estaba palmando mucha pasta. Y veo que Luna está muriendo. Y digo, tío, vengo de clase, Luna está muriendo. Digo, tal, esto tiene que rebotar 100%. Metí toda la pasta. 2.500 pavos. 1,8. Y coge y sube a 8 dólares. Y digo, hostias, me quedo en 10K. Vendí. Y nada más vendí, se fue a la mierda la Luna Coin. Sí. ¿Dinero rápido? Sí. Pero es una lotería. Es una lotería. Te puedo decir que soy el fucking experto trading no sé qué. No. No, no, está claro. O sea, pues has ganado con eso 7.500 euros después de venir del instituto, sí. Pero que eso luego no vale nada a nivel de que ha sido suerte, ha sido un poco rollo casino. Con lo que sí que lo vas a poder repetir las veces que quieras es con tema software, que es lo que realmente sabes hacer. Y hay que saber también cuándo parar, tío. En muchas cosas. Está la avaricia y luego está la ambición. Son cosas completamente distintas. Está la ambición de seguir desarrollando negocios, crecer y tal. Y luego está la avaricia. Yo sabía que estaba perdiendo muchísima pasta y dije, paro ya. Porque estaba en 5K en Binance, bajó a 2.500. Dije, mira, estos 2.500 ya los meto todos y ya está. Cuando llegué a 10K dije, aquí hemos parado. ¿Por qué? Porque también hubo un día que estaba en el gimnasio, tío, y ApeCoin, la moneda de los bonos, sí, por qué, empezó a despegar. Y metí mucha pasta y gano 1.000 pavos. Y lo vuelvo a meter y gano 1.000 pavos. Y gano 1.000 pavos. Gané mucha pasta y a la vuelta del gimnasio estaba viendo cómo estaba palmando todo lo que gané y más. Por retrasado, porque metí un corto y estaba deprimido ese día. Está claro que es, te diría, imposible ganar pasta a largo plazo con cripto o lo que sea si no tienes un plan detrás. Si no tienes detrás una estrategia... Tampoco creo... O sea, tienes que ser bueno, está claro. Pero tampoco creo que tienes que ser una máquina, sino tener un plan, una estrategia que tú hayas analizado los últimos 20 años, 50 años, 100 años y digas, pues como el póker, la probabilidad de tener éxito es un 70%. ¿Sabes lo que probabilidad pasa? De fallar un 30%. Tú sabes que si lo haces todos los días durante un tiempo, estadísticamente vas a acabar ganando dinero. Claro. Pero las criptos, tío, Polkadot, ¿cuántos años tendrá? Pues pocos. Claro, entonces no va a tener 30, no va a tener... No, no, claro, claro, claro. Creo que es que, no, como te digo, no soy experto en cripto, no tengo ni idea. Sí. Fue más un gambling que otra cosa. Sí, 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 sí. Y me quité de ahí rápido y seguí con el negocio y ya está. Y luego, también algo que me llama la atención es, tú al final eres de Gran Canaria, ¿Tú te quedaste en Madrid a vivir por la carrera? Sí. ¿O fuiste a Madrid, volviste? No, no. ¿Te quedaste, Dije 100%. Aquí está el networking, están todas las oportunidades, todo. Sí, sí, más estrés, ¿no? Pero más gente. Y entonces, tú estás con 18 años, que esto le preguntas a más de uno y la respuesta sería distinta probablemente, pero estás con 18 años viviendo en Madrid solo, ganando 50, 55.000 euros al mes, que es una locura. ¿Cómo lo gestionas esto? O sea, ¿qué haces? Por ejemplo, tenemos gente rollo Iman Gachi que se gasta el 20% en vivir. Lo reinviertes todo. Usted no sabía eso de Iman Gachi. Sí, sí. Y además lo que dice, que él que lo tiene como regla, 20%, y él no gana 50.000. No, no, él gana... él gana millones al mes. Y entonces... Él además lo que hace es que lo gasta y cada año que se hace más mayor, ese porcentaje de gasto lo va aumentando. ¿Sí? Sí, sí. Hostia, no sabía eso. Sí, sí. Muy curioso. Sí, una locura. ¿Tú cómo lo haces esto? Pues tío, yo la verdad no, o sea, no gasto mucha pasta. Gastaré con la residencia de estudiantes donde vivo. ¿Vives más residencia de estudiantes? Sí, vivo una residencia de estudiantes y he renovado para el año que viene, tío. Ah, bien, ¿qué haces? Porque al fin y al cabo hay gente de tu edad, ¿sabes? Está muy guapo. Claro. Estás ahí y tal, eres colega de todos, además está al lado del IE, sí. La residencia de estudiantes, que es una universidad privada donde vale 20.000 pavos al año estar,
y es de Instituto de Empresas. O sea, ¿tu residencia vale 20.000 euros al año? No. La universidad. La residencia son 1.100 o algo así. Ah, es la residencia de una universidad privada. No, es una residencia sin más. Random, pero que está ahí cerca, claro, de eso, ¿no? Vale. Que... Y va mucha gente del IE. Claro. Sí. Esta gente, pues sus padres tienen empresas de no sé qué, no sé cuánto, uno que tiene abogados, el despacho de abogados más grande. O sea, que el networking es top. Sí, a ver, conoces a sus hijos que ya tienen la vida solucionada, entonces hay claro. Muchos que no tienen ambición, hay otros que sí, y está guay. Y además, sobre todo porque hay gente joven, es que yo no me imagino vivir en un bloque, tío, vacío. Con gente con... Es que te aburres. O sea, entre comillas, normal, pero que... Gente ya no con su vida, con ellos, claro. Tú hola. Buscas más estar rodeado de gente de tu edad y tal. Claro, hay una piscina, tal, la gente va ahí, hola, tal, ¿y qué haces? ¿Y tú qué estudias? Y yo siempre digo, ADE, veterinaria, tal. Ah, tú, que... tú te la sí, tío, es vas que tirando que... bombas, ¿no? Vale. Y entonces, pagas una residencia de estudiantes que yo estuve un año en una, que es, entras, una mini cocina, un baño y una habitación y una cama. O sea, una cama y una mesa. 20 metros cuadrados, ¿eh? Qué y rato. Con lo que vale, me podría pillar un piso que vale 1.100 pavos. O sea, 1.100 pavos al mes, sí, vale. Sí, eso. Es un negocio de la hostia. Y luego esa residencia ahora está lleno de extraños en verano porque lo han metido en Booking. Son 50 pavos la noche, que como no negocio es la polla. ¿Por qué? Porque tiene piscina, tiene de todo y por 50 pavos la noche, mejor que cualquier hotel de Madrid. Y más barato. Se llena. O sea, no sé cuántas habitaciones habrán. ¿300 habitaciones? Pues si es grande. 300 habitaciones aquí, 50 pavos al día. Sí. Es un negocio redondísimo. Es que este año están abriendo 10 más. Ya. Oye, deberían de patrocinarme. Ya lo estoy diciendo mucho. Les mandaremos un email. Sí. Y luego con ese excedente de cash, ahorras, reinviertes en Escríbelo. Ahora me contarás que estás montando otro proyecto. Eso es. O sea, va por ahí, estás reinyectando en el siguiente proyecto. 100%, estoy montando otros proyectos donde gasto pasta del cash flow que tengo. Estoy montando una inteligencia artificial que crea vídeos de forma automática, que tú no te preocupes de nada, que simplemente le das una idea de un vídeo, le dices cómo lo quieres, revisas un poco todo y ya lo tienes. Sí, sí, ahora hablaremos de esto porque está... Es como el... Me ha funcionado una empresa de estas, vamos a por otra y está perfecto. Claro. Y o sea, ¿estás reinvirtiendo todo lo que estás ganando en eso? Igual has dicho, mira, quiero tener mi colchón de 100.000 euros en el banco para estar tranquilo. Es que el colchón sale natural porque al fin y al cabo no... Es que ¿en qué me lo gasto, tío? ¿En gilipolleces? Bueno, es gastar en... ¿Un piso? El nuevo proyecto... Claro, es que todavía no ha llegado el momento... De gastar fuerte, ¿no? Claro. Vale. Sí que al fin y al cabo también reutilizas plantilla y demás, contratas gente nueva. Claro. Pero mira, hace poco me compré el Rolex este como inversión, que la historia es muy curiosa, ¿no? Porque me invitó Alex Hawkers, que ya parecemos un matrimonio, me invitó a Rabat Madrid y me pillé este, que es el Rolex Submarine negro, que es el mismo que tienes tú, pero el mío con fecha, y está muy guapo. Este es el No Date, y este es el Date. Pero es que lo más guapo de esto es que le puse el logo de Escríbelo atrás, que esto yo creo que se va a poner de moda. Esto al fin y al cabo es una inversión, ¿por qué? Porque te da cierto estatus, te da también... que se revaloriza, o sea, nada más lo compré fuera de la tienda, ya son 12.000. Hombre, ayer estuvimos con Enrique, trajo un maletín así. Hostias. ¿Cuántos tendría? 600.000 vale su colección, creo, ¿no? ¿Pero cuántos relojes eran? 12 relojes. Joder. Sí. No, o sea, ¿qué inversiones hay de todo tipo? Tengo algo de pasta en cripto ahí. Pero lo que está claro es que si lo reinviertes en montar otro proyecto, 100%. Es que es lo más rentable. Es como si yo reinvierto en comprarme una nueva cámara o yo reinvierto en... Tu propio negocio. En hacer esto. Pues es la inversión más rentable de todas. Tal cual. ¿O no? No, sí. Pero a largo plazo es 100%. A largo plazo sí, porque al fin y al cabo... No sé, es mejorar lo que ya te está dando de comer para que lo profesionalices, se vuelva más estable y demás. Entonces yo creo que es mejor invertir en, como tú, en cámara, equipo, tal y demás, para mejorar el contenido, que en una puta criptomoneda que no sé, 100%. ¿Sabes? Lo que también invertir en cámara, equipo, o en tu caso en otra empresa, no es solo invertir
dinero, es invertir dinero y tiempo. Claro. Que suele ser el tema. Entonces, tú ves que Escríbelo te va increíblemente bien, es un software que a la gente le mola, le sirve, o sea, perfecto, y dices, vamos a por otra. Y ahora lo que estás montando es un software de inteligencia artificial también que te permite crear vídeos con inteligencia artificial, ¿no? Eso es. Que te, lo que hacemos es, o sea, son vídeos para todo tipo, tanto para Reels como para vídeos de YouTube. Que está pero yo sé más o menos cómo funciona, pero te prometo que aún tengo dudas. Es, yo imagínate, tengo este vídeo largo, se lo doy a inteligencia artificial, ¿me lo trocea todo y me lo crea? No, eso ya hay un software que lo hace, vale. Que si nos patrocinan, nada. Hombre, se podría hablar con ellos, están contactando a gente, amigos sí, míos. Sí. No, lo que hace el software es crear el vídeo desde cero, para vagos como yo. Otra vez surge la necesidad de mí mismo. Yo digo, vale, quiero crear contenido en redes sociales. ¿Te acuerdas que te lo dije? Quiero crear marca personal, sí. Tal, no sé qué. ¿Sabes? Para crear contenido sin crear contenido. Eso es, vale. Eso es. Sobre todo, mira, para Reels, ¿qué se puede hacer? Te clonas la voz, subes vídeos de stock tuyos, a lo mejor uno nadando ahí en esa piscina. Sí, pero eso hay que explicarlo más step by step para que lo entienda la claro. gente. Claro. Pues, o sea, a ver si lo digo bien. Venga. El nuevo software lo que te permite es, yo, Adrián, o quien sea, quiero crear Reels, TikTok, Shorts, que es formato vertical. Y entonces yo lo que le digo a esa inteligencia artificial, oye, quiero un short sobre por qué es importante comer brócoli. ¿No? Y yo le digo eso y él me crea el guión. Te crea el guión, te crea el vídeo juntando vídeos de stock o vídeos que hayas subido tú, a lo mejor uno... Claro, claro, o sea, uno... básicamente como que me crea ese short y yo lo que le tengo que hacer es subir varios audios míos hablando. Una sola vez para clonar tu voz. Para clonar mi voz. Varios vídeos míos comiendo brócoli, en el campo, lo que sea. Claro. Y algo más. Y ya está. Y ya está. Entonces, con eso me crea un short, TikTok, lo que sea... Como si lo dijese yo con mi propia voz, con mis propios vídeos, eso es. Hablando sobre la importancia de comer brócoli. Por ejemplo, sí. Luego también, por otro lado, si no quieres que sea para ti, sino para una cuenta tal, pues no hace falta clonar tu voz, ya hay voces genéricas. Vale. Lo típico de que sale como y dice un vídeo de esto y no es coña, que se hacen virales. Morí con 12 años y esta es mi historia. No eso, pero yo hice un canal que era de curiosidades sobre el dinero. Eso es. Y era por qué, y que fuera coña, que hay un vídeo que igual tiene 30.000 visitas, full orgánico. ¿Por qué las monedas, por qué hay monedas que tienen un agujero en medio? Y lo que hacíamos era eso, creado con Microsoft que habla. Sí. Y luego con un vídeo de un gameplay de un coche que se hará simplemente un gameplay, ¿no? Sí. Y con subtítulos. Pues eso tira bien. Y eso tira bien. Eso tira bien, pero, y luego claro, el guión lo hicimos nosotros. Usamos claro. ChatGPT, pero creo que lo revisamos nosotros. Aquí lo que estamos haciendo nosotros es crear otro modelo. Y lo editamos nosotros, buscamos las imágenes. O sea, claro. Que es con inteligencia artificial, pero tardamos... Un rato, ¿eh? Un buen rato. Sí. Un día para preparar varios. Para preparar el vídeo, un día. Sí. Pues la idea es hacerlo en 30 segundos. Y aparte de vídeos de shorts y demás... lo mismo, pero para vídeos largos de automatización de YouTube y demás, ¿sabes? Porque si tú haces vídeos sobre tendencias y demás, se puede monetizar y ganar mucha pasta con eso. Entonces son como los nichos web, me recuerda mucho a eso. O sea, que la idea es sacarlo para short y tal, pero también para YouTube. Claro, porque al fin y al cabo tienes que contratar un editor, un locutor. No, sí, sí. ¿Qué me vas a contar? Tiempo. ¿Qué me vas a contar? Sí, sí, sí. Lo veo todo porque al final es como... ¿Qué es lo que es? YouTube es Google, literalmente. Y la gente cada vez, al menos en mi caso y en la de mucha gente, prefieres buscar una receta en YouTube que en Google. Es eso. TikTok también está creciendo el buscador, ¿eh? Y el buscador. Mi madre... Busca cosas, ¿no? Claro, digo, ¿pero qué cojones está buscando? Las cinco mejores cosas para hacer en París en TikTok. Si antes se usaba en Google. Ya. O lo buscan en YouTube. Entonces, YouTube, que es el segundo buscador más tocho, pues ahí que hay que estar. Y también he aprendido tema de SEO en YouTube y demás, y está muy interesante. Sí, no, la verdad es que te lo prometo, y yo que le doy muchísima caña a YouTube, cada vez yo creo que es como más complicado profesionalizarlo y hacer locuras, pero aún así
Es que un vídeo de YouTube es como un artículo en Google. Tal cual. Que lo vas posicionando tal cual. Y es cierto que este tipo de herramientas... Va a haber gente que le va a gustar, al igual que la inteligencia artificial para escribir artículos. Porque yo alguna vez que he hablado con esto, las colabos que hemos hecho y tal, está el típico que dice, no, es que esto va a generar que no haya calidad en... Ajá. O esto va a quitar los puestos de trabajo y tal, que entiendo perfectamente como la mentalidad, pero luego es... realmente es positivo para el mercado. ¿Por qué? Porque si una inteligencia artificial crea artículos de calidad... La gente tiene que mejorar. Claro, todo mejora, y al igual que con YouTube. No, es que si los canales automatizados crean vídeos de mierda, tal, esto me hace mucha gracia a la gente. Es como, mira... Funciona, por algo será. Pero que YouTube es gratis, si no te gusta no lo mires. Claro. Si has comprado un curso y también de una mierda, yo entiendo que te quejes. Claro. Pero no te quejes de que has visto un vídeo de YouTube de... top 5 mascotas de los famosos y no te ha gustado, pues macho, no lo mires y ya está, que claro. Tampoco pasa nada. Yo, por ejemplo, ahora, algo que he estado probando y tal, pero la verdad que es curro también, traducir algunos vídeos con inteligencia artificial a algunos idiomas, que es una tontería que lo hace la inteligencia artificial, pero aún así para hacerlo bien hace falta equipo. Claro. Para mirarlo bien, que pegue, que el audio que traduces dure lo mismo que el vídeo, contratar o pagarle a una persona que hable el idioma para que se lo mire y que vea, porque una cosa es la traducción literaria y otra es cómo se habla claro. En el país. Al final es complicado. Son herramientas de trabajo que hay que saber utilizar. O sea, No todo... Es que es eso. Yo no creo que la inteligencia artificial te reemplace el trabajo, sino un tío usando la inteligencia artificial, sí. Y lo del YouTube Automation este, no me he metido, pero conozco gente que tiene un montón de canales así, que son como los nichos web, me recuerda muchísimo, porque o los tienes posicionados o te aprovechas de tendencia. Pero es que YouTube posiciona, pero yo creo que no posiciona como una web. Claro. Porque YouTube también tiene esa parte de recomendación, que muchas veces es la mayoría. Eso es. Y que hay vídeos automatizados de estos que no sé hasta qué punto posicionan, la verdad, ¿eh? O sea... Posicionar, pueden posicionar. ¿Pero hasta qué punto se recomiendan? Claro, es que aquí ya yo creo que YouTube no se mira el vídeo. Lo que hace es mirar los números. No, claro. Mira los números obviamente, y si tira bien. Obviamente. Entonces esto depende también si pillas una buena tendencia y el vídeo es decente. Yo, tío, miro los vídeos de esta gente que hacen YouTube Automation y son una puta mierda. O sea, son una puta mierda, me refiero en que cualquiera los puede hacer. Entonces, si los puede hacer un software y puedes ir a cantidad, que es lo que hacen esos canales, me recuerda mucho a los nichos. Conozco gente que gana 20.000 pavos al mes. O sea, a ver, digo, me corté porque a veces 20.000 es el pico, ¿no? Pero entre 10 y 20 por ahí al mes, con una flota de webs, o sea, de canales de YouTube. Entonces, me recuerda mucho a eso. Y está bastante guapo. Bueno, lo que está claro es que si pagas un software que te cuesta, no sé, es que incluso te llevo 200, 300 euros al mes y te permite tener 10 canales. Y bueno, o sea, es que al final es como todo, o sea, los números está bien. Lo que también es verdad que un canal automatizado, lo que yo veo es que está guay si vas a la universidad, si tienes un trabajo y lo tienes como... Hostel. Exacto, si lo tienes como un extra. Si de ahí quieres hacer una marca y tal, lo veo imposible. Es un negocio. Para ganar un poquito de dinero extra, perfecto, pero es que existen mil cosas para ganar un poquito de dinero extra. Es literalmente lo que dije antes, con las webs de nicho también puedes ganar 3.000 pavitos al mes y vivir bien. Que a lo mejor, evidentemente, esto es el riesgo del emprendedor. Un día se te acaba. Un día se te acaba, un día son 1.000, otro día son 7.000 y demás. Pero... tienes que saber vivir con esa montaña rusa. Eso pasa en todos los negocios. Pero ¿qué pasa? Que si ese side hustle de 3.000 pavos al mes y demás es mucho más fácil de gestionar que una empresa con 15 trabajadores, 30 trabajadores, que luego el dueño de la empresa tampoco gana tanta pasta, si te pones a pensar. Yeah. El dueño de una startup tiene su sueldito de 2.000, 3.000 pavos al mes y luego a lo mejor un chaval desde su casa... Por eso mi caso sorprende a gente que tiene empresas tochísimas, que yo digo, pero tío, has vendido tu empresa la semana pasada por 100 millones. Esto no es coña, ¿eh? Por 100 kilos. Y te está sorprendiendo mi caso. Yeah. Y me dice... Hombre, tu caso es sorprendente y es que te lo juro que hay gente que va a ver esto y no te va a creer. No te va a creer porque, por ejemplo, hice un vídeo hace... Bueno, ahora ya un par de semanas... con una chica, Allison, que es de Perú, pero vive en Estados Unidos, y hace print on demand en Etsy.
Y vende pues un poco de todo, de productos personalizados y tal. ¿Qué es Etsy? Etsy es un marketplace de productos personalizados. Qué tipo bueno. Una Amazon, pero productos personalizados, en Estados Unidos es grande. ¿A esto les cobramos promo o no? Esto de momento no. Deberían, deberían. ¿Y que este podcast cuántas promos va a llevar? Hombre, este podcast yo creo que... Esta camiseta también tiene... No, todo es. No, pues, es que esta camiseta, sí, ahora sí, te sí. cuento la historia. Ahora me cuentas. Acabo con esto, que es lo que te decía, que lo de Allison, y en el vídeo explica que ella es una chica normal, que aprendió esto, lo vio por YouTube, lo intentó, tal, no sé qué, le acabó yendo bien, y en cuestión de, no sé si fueron... 6 meses o 10 meses, algo así, facturó, que no ganó, facturó $90,000. ¿Y qué habrá ganado, por curiosidad? O sea, quitando impuestos, me refiero a... Lo enseña todo en el vídeo. Ella lleva igual, échale 2 años, igual ha ganado $150,000. O sea, que lo tienen las tarjetitas, ¿no? ¿Cómo las tarjetitas? Aquí. Ah, bueno, no, aquí que lo buscan. Pues y que es un vídeo... Te lo juro, súper transparente, que Allison, que tú la ves y no es una vendehumos, es una chica normal de Perú, sí, sí. Que una persona totalmente normal. Y ella lo explica, incluso entra dentro de Etsy, enseña estadísticas, tiene un Excel en el que se le ve todo tal. Y la gente muy envidiosa, ¿no? No, o sea, la grandísima es un vídeo que igual tiene 99,5% de likes. O sea, hostia, qué bueno. Muy, muy, muy alto. Eso yo lo valoro, la transparencia. Muy, muy alto. Pero aún así, porque esto es como todo, ¿con qué te quedas más? ¿20 abrazos o un puñetazo? Con un puñetazo. Te quedas con el puñetazo, claro. ¿No? Pues había gente rollo, no me lo creo, tal, no sé qué. Y que seguro que contigo también pasa. Dirás, no, chaval de 18 años, el Rolex día, lo habrá alquilado, no sé qué. Lo ha alquilado el Rolex, sí. Es falso, tal, no sé qué, claro. Su padre es millonario. Empecé con 20 euros, bueno, creo que lo dije. Y No has dicho. No, pues no empecé dicho. Con 20 euros que me dio mi madre, de los cuales me timaron 14 y tenía 6, creo que sí lo dije. Sí, 100%. Ah, para lo del dominio y tal. Sí, vale, sí, con sí. la web de Minecraft. Te voy a decir una anécdota y sería darle dile, protagonismo, dile. Pero hace 2 días cogí un youtuber de SEO y tiene una comunidad muy grande y tal, no sé, bueno, grande, dentro del sector es muy conocido. ¿Quién es? No vamos a darle promo. Encima es hater tuyo, creo. Este. Hostia, no se lo merece. Hostia, no se lo merece. Pero los haters son los mejores. Sí, fans. Sí, no, 100%. Si hay un montón de haters que tú dices, cabrón, te estás viendo vídeos que no me he visto ni yo de entrevistas de 30 minutos que me han hecho. Yo a muchos haters los quiero mucho porque están ahí los primeros siempre y. Hay un amigo mío que me hace mucha gracia lo que dice a veces en Reels y dice. No, a mí ya los haters no son engagement y demás. Son las personas que van a pagar la libertad que me merezco. El anillo de mi mujer, la cena de... Me hace mucha gracia también. Sí, sí. Pero el puto Ángel Camacho. ¿Y cómo se llama? Este hizo un hilo en Twitter y dice... Oye, me sorprende demasiado las cifras que muevan hasta no sé qué con su software SEO. ¿Qué pasa? Que yo... y esto lo recomiendo siempre, trabaja en silencio, cállate, no cuentes lo que haces. Entonces yo no contaba lo que hacía, perfil bajo, tal. ¿Qué pasa? Que este tío coge y hace una encuesta y dice, de los que me seguís, ¿cuántos pagáis la herramienta? Y a lo mejor creo que habían 800 votos y un 5 ponía que sí pagaba la herramienta. Claro. De su comunidad. Él se cree que el sector es su comunidad y ya está. Claro. No, o sea, el sector es grande. Hay empresas, aunque no vean tus vídeos, hay empresas que están interesadas en el SEO. Claro. Entonces, le sorprendió y un 5%, yo dije, hostia, pues ya es callarte un poco la boca. Sí. Sin necesidad de tal. Hombre, si es el 5%... Son, no sé. Son 100 clientes, más o menos. Y había otro 5% que me decía, soy usuario, pero no cliente. Y luego un 90% que no lo es. Es normal, o sea, el sector normal, es gigante. Normal. O sea, gigante me refiero. Hombre, de profesionales. Si todo el sector del SEO, un 5% real, te compra tu software, es una locura. Es una locura. A ver, no es todo el mercado, pero sí los que le siguen a él, que él es muy conocido claro. dentro del sector. Pues... comentarios de seguro que no gana ni 1000 pavos, tal. Gente que tú hablabas con ellos hace tiempo de que estaban emprendiendo y tal, y dices, tío, mira cómo te meten la puñalada por la espalda, nadie es orgulloso. Claro. No sé, tío. Es. Sí, pero. Pero es normal, pero es en así, España. Así funciona y ya está, tampoco pasa nada. Cada uno va para casa, cada uno lo suyo. Y si a otro que probablemente
mucha de esta gente que probablemente diría esto, pues igual empezasteis juntos y pues ven dónde está cada uno y le da rabia y pues te mete esa, pero... Y no sé para qué, porque yo... Pues para estar, para sentirse bien él y ya está. Es que no, y no para qué mentiría yo, o sea... Ah, no, claro. Yo al final de esto, mira, no subo ni vídeos a YouTube, ni me en Instagram me subo cualquier historia de vez en cuando, tal. No tengo ninguna manera de lucrarme. O sea, claro. Yo hago esto porque me gusta documentar el proceso y está guay. Que tú aquí dices, no, tengo un curso de montar tu propio software como yo lo he hecho. Pues ahí sí que te puedes creer que está vendiendo, claro, la moto. Claro, ahí mírame con lupa y demás. Claro. Pero si no, tío, ¿para qué? No, es lo que te digo. Si a la pobre Allison, que lo enseñaba todo, le dicen esto, pero bueno, que no, y a mí también, cuando en tu vídeo en el que hice de SEO y demás, que cómo facturé 70.000, enseñé todas las gráficas, todo, wow, tal. También te digo, la mayoría de comentarios positivos, wow, sí. Nada, Adrián, cuánto valor. Pero simplemente claro. Sí, entonces sí, sí. Eso. No, yo a veces lo pienso también, porque hemos hecho dos vídeos de Escríbelo, y me acuerdo en el último, que luego quedé con un amigo y se lo dije, que había uno, que al final son comentarios que se pierden, porque esos vídeos tienen miles de comentarios, pero que te quedas de decir, hostia, sí que hablan mucho de Escríbelo, tal, no sé qué, sí que hacen mucha broma de Escríbelo, y yo pensando, tío, si supieses que el chico que lo lleva tiene 18 años, que probablemente tenga 10 años menos que tú, que estás aquí comentando y tal. A mí me han criticado con 16 cuando empecé el canal de YouTube de SEO. Había gente en LinkedIn, en Twitter, tal, niño rata, tal, pero que luego les veías y dices, hijo puta, tienes 40 años. Buah, tienes 40 años, cabrón, pero no estoy exagerando, ¿eh? 40 años y te estás metiendo con un chaval que sí, está en tu sector, está haciendo más o menos lo mismo que tú, en el sector en el que tú llevas 10 años, te ha adelantado. Pues tío, no sé, yo si me pusiese en su posición, diría, ole por él. Claro. O sea, conozco a un chaval, por ejemplo, que viene a Andorra mucho, que con 15 años gana 10.000 pavos al mes o así, ya me ha adelantado a mí. O sea, yo con 15 años no hacía eso. Claro. Y le digo, ole por él. No voy a decir, soy un envidioso tal, no sí, sé sí, qué. Sí. Es que no tiene sentido. Pero es que esto también cuando lo ves desde fuera, yo qué sé, yo por ejemplo, te veo a ti y veo a un señor de 35 años, o bueno, señor, o de 40 o lo que sea, que tiene 20 o 25 años más que tú, criticarte. O sea, yo lo veo desde fuera y digo, tío, te estás haciendo ridículo. Es que claro, ¿sabes? ¿Dónde está esto? El punto no está en la edad, el punto está en la madurez. Porque se supone que yo con 18 años debería ser un inmaduro, retrasado, tal, claro, no claro. Sé qué, no sé cuánto. Sí, sí. Pero si un tío con 40 años, que a lo mejor puede tener hijos, mujeres, divorcios de por medio, que experiencias. Yo no sé de quién estás hablando, ¿eh? No, bueno, no, que me da igual. Pero... Este tío no sé si está casado, pero había un tío que no paraba de perseguirme, el pesado. Sí, bueno, esto ya verás que en tu carrera te vas a ir encontrando alguno. Ya me la pela. Y yo que conozco a varios youtubers, muchos de ellos también han tenido como el típico hater pesado de que va detrás de ellos y tal. Es un puto fan, ¿eh? Pero que luego... Ellos lo ven con perspectiva después de haber pasado años y tal y dicen, mira, yo estoy aquí tranquilo con mis negocios, mis historias, estoy feliz, orgulloso de lo que he hecho. Y este tío, pues entré otro día en su Instagram y es que te diga, no se le ve bien, ¿sabes? Claro, pero bueno. Es que al fin y al cabo cuando alguien se está metiendo contigo es porque él tiene un problema. A veces, no sé, hay que... Esto lo dice mucho Ancho Pérez. También hay que saber aceptar críticas. O sea, yo escucho todas las críticas. Claro, cuando son constructivas y demás. Claro. Pero también tienes que saber desde dónde te escriben ese mensaje, sí, ¿no? Claro, claro. A lo mejor ese tío... Esto lo dice mucho Ancho Pérez y dice, bueno, yo no me meto con los haters ni nada. Le digo, ¿por qué? Es que no me acuerdo muy bien. No quiero poner palabras que él sí, no ha dicho. Sí, bueno, ¿qué has entendido tú? Sí, pero lo que he entendido yo es básicamente que... a lo mejor esa persona está pasando un mal momento y por eso te insulta o por eso tiene que desahogarse de alguna manera, sí. Tal, pero bueno. A ver, a mí la verdad que yo creo que la única solución es que te dé un poco igual porque claro. Ya bastante tienes en tu día a día con todas tus historias y tal y que es normal y ya. Luego, también un poco con este mismo tema, tú ahora estás como entrando un poco en marca personal. Que te conozcan más y tal. Y esto me acuerdo que lo hablamos, que estuve en Madrid hace un mes o así. Sí. Y lo estuvimos hablando de, oye, me hago marca personal, sí, ¿no? Y he visto que has estado en Tengo un Plan. ¿Con Alex Hawkins has grabado o no? ¿No se puede decir? La semana que viene. Vale, vale. Bueno, no, esta semana. Vale, ahora pues
antes de que salga esto ya lo habrás grabado. Sí. Entonces, como que estás grabando en varios sitios, entonces... A ver si todo va bien, ¿eh? No quiero grabar. Vale, vale, bueno. Si no, quitamos de clip. Sal. Pero como que has decidido que sí que quieres marca personal, ¿por qué? Pero distinto, ¿eh? Es una marca personal donde... Bueno, Pedro Werbaum, el de la pollería, que él está haciendo marca personal, me dijo, bueno, hacer una rueda de podcast, de prensa y demás, eso no es marca personal. Marca personal es estar todo el día ahí haciendo vídeos y tal. Y luego tú, sí o sí, al fin y al cabo, ¿por qué terminas vendiendo un curso o vendiendo algo? Porque la naturaleza tuya, eres empresario, estás enseñando a otros a emprender. Y si ves una necesidad, porque yo ya después del podcast te tengo un plan, me dice, Anas, ¿tú tienes un curso? ¿Tienes tal? Ya dices, vale, hay una necesidad y aquí veo la demanda y puedo abastecerla, tal, no sé qué, y ya te sale el negocio, claro. Te sale natural. ¿Pero de qué te piden un curso? ¿De software? Pues tío, la verdad que a veces me dicen un curso de lo que sea. Yo sí he pensado... De emprender, ¿no? Yo he pensado alguna vez en hacer un curso, pero profesional. A lo mejor no de hazte rico, tal, no, porque no... Tío, es que depende de cada uno. Sí. Pero sí sería un curso profesional de, oye, aprende a utilizar la inteligencia artificial, llegar a un acuerdo con alguna universidad para que le den una titulación, pero todavía lo estoy dudando, ¿vale? Porque es un negocio que, o sea, tengo también varios y se está viendo. Entonces, a lo mejor en un futuro lo saco o no, pero claro. Tampoco tengo la necesidad de hacerlo. Si lo hago es también porque, tío, veo que, primero, para ganar dinero y segundo, porque la formación, tío, últimamente está... Es que no sé, yo me fui a la universidad pensando una cosa y literalmente me vendieron el humo. Y no te creas que la universidad... ¿Tú consideras pública, que la universidad te ha vendido humo? Yo creo que sí, tío. Creo que me han vendido humo. Tan escameado, ¿no? Es que pensaba que era otra cosa y la verdad es esto para luego hacerte el upsell del máster de no sé qué, para luego irte al otro máster. Tío, no sé, no creo que sea necesario. O sea, al fin y al cabo... No sé, contratas a la persona y de ese título universitario que tú estás consiguiendo, cada año salen, ¿qué? ¿10.000 personas nuevas solo en España? Sí, sí. Entonces, no sé, no tiene mucho sentido. Y la marca personal también la hago para hacer contactos. Últimamente, mira, el otro día fui a un podcast de unos canarios que es el... Ah, yo estuve, creo. Sí, ¿no? el de Embaf. Sí. De... Que son dos amigos. Sí, son unos cracks, son de mi isla incluso. Sí, y este chaval había hecho mi membresía, Hugo. Hace tiempo. Sí. Y me dijo, ¡buah, tal, Anas, la hostia! Nos conocemos de tal. Y yo veía su podcast antes de que supiese que tal. Que me invitasen y que nos conociéramos y todo. Porque me gustaba lo que hacían. Entonces les conocí y tal. Y me dijeron, tío, ¿te pareces al pequeño Nicolás? Porque estás en todos... O sea, conoces a todos los emprendedores, conoces a todos. Y eso fue de venir a Madrid y de empezar a conocer todos, relacionarme bien y demás. Entonces me terminaron llamando el pequeño Anas y lo hago para... El pequeño Anas. El pequeño Anas. Ya poco a poco se me está acuñando así. Porque termino conociendo a todos dentro del sector de emprendimiento y demás y está muy bien. Yo soy una persona muy sociable y siempre... No puede ser, ¿está lloviendo? No, no. Y siempre se... Sí, está goteando. Pero acabamos ya. No, acabamos. Siempre se puede aprender cosas de otras personas. También me estoy moviendo muy bien, hay que saber moverse y de ahí salen negocios y muchas sinergias. Por ejemplo, la historia de esta camiseta va a parecer una gilipollez, pero era porque estoy a un contacto de Russell Brunson. Que para... Habrá mucha gente que no lo conocerán. Claro. Aunque hoy subimos un curso gratis de ClickFunnels. ¿Hm? Sí, a ver cómo va. Pues ClickFunnels es un software para crear funnels. Pues básicamente... Este es el fundador, facturan cientos de millones al año con todo y es un puto crack, un genio del marketing y demás. Empezó, lo bueno de este tío es que él empezó en el marketing cuando fue el inicio de internet. Claro. Entonces, para no excederme mucho porque ya está goteando, hablé con su mentor dentro del sector del SaaS, que es Dan Martel, que fue, o sea, ayuda a un montón de gente sobre SaaS y demás, a los de Jasper, que son mi competencia en Estados Unidos, que levantaron 150 millones a una evaluación de 1.500, o sea, no, 125, una tremenda brutalidad. Y tengo un contacto directo con esta persona que me sigue en Twitter. Y me metí en su formación, tío, y la verdad, me metí en un sitio donde no sabía cómo era y ahí el marketing es súper agresivo. Me querían vender un curso con permanencia de 2.000 euros al mes durante un año, o sea, eran 30.000 de golpe. Y es que Estados Unidos...
es muy, 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 muy agresivo con venta de cursos y tal. Yo creo que también un error que comete mucha gente que vende cursos en Europa, LATAM, tal, que ven que en Estados Unidos la gente vende rollo muy agresivo, lo traen aquí y claro, aquí se lía. Y se lía porque es un vendehumo. Tío, que tenía como unos días para darme de baja, ya les di mi dirección y todo, el tío me sacó la puta tarjeta de crédito en medio de la llamada. Su mano derecha, le dije, oye, quiero ayuda para ver si me puedes conectar con los de Jasper de la competencia, a ver si tal, no sé qué. Y dice, buah, tal, me encanta tu historia. O sea, le sorprendí hasta él que este ayuda, o sea, es mentor de empresas súper tochas de SaaS y está juntado con todo el grupito este de Tony Robbins y toda esta gente. Sí. Y le sorprendió entonces. Cogió, me trató de vender su formación, me metí en la primera clase en directo, tal. Tío, dije, ¿pero qué cojones hago aquí? O sea, me están vendiendo algo que yo no quería. Y eso jamás lo haré. ¿Y pediste refund? Pedí refund, me devolvieron los 2.000 pavos porque después de esos 30 días ya serían 30.000 pavos de golpe. O sea, no de golpe, pero que tienes permanencia. Sí. Entonces, eso ya es un problema tocho. Y me llegó la camiseta, tal, porque te venden merchandising que te llega tal a casa. Me llegó el merchandising. O sea, que tienes merch de un curso que compraste y pediste el reembolso, ¿no? Sí, porque le dije, tío. Y no te dejaban escapar. O sea, te decían, no, que por favor, prueba la siguiente clase, tal, no sé qué. Yeah. Y me di las políticas, menos mal que me las leí, y me fui de ahí rápido. Porque encima era algo que yo no necesitaba, esa... Creo que todavía tengo acceso a la formación, no me la han quitado, pero bueno, no lo pues, miro. Buenas noches, ya para ir concluyendo que... Está lloviendo ya, lo siento que mucho. Está aquí Andorra complicado. Te dejo que despidas todo el podcast con lo que quieras. Pues nada, gente, yo creo que todo ocurre por algo, entonces si está lloviendo es porque hay que acabar. Y si se os ha quedado corto, pues ya a lo mejor hay segunda parte, si hay... No sé, si Adri lo considera, entonces lo tenéis que convencer. Y eso, espero que os haya gustado mucho el podcast. Nos vemos en la próxima. Reventar el botón de likes, poner un comentario, que aquí estamos, que se lo ha currado esto de putísima madre. O sea, alquilado el hotel, luego el hotel tres entero. Cámaras, el hotel entero, íbamos a bañarnos luego, tal, de todo, está lloviendo, va a pagar, no sé, va a pagar unos aviones para que deje de llover. Nada. Un abrazo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao. Y muchas gracias, Adri, por invitarme, de verdad. Un placer.